So, Prabhupada actually sang this, I think in 1968, with a very beautiful melody. And so, maybe we'll do that now. This is a melody, Prabhupada. That was back in the, it was very wonderful. For me, it was like a golden age of the Hare Krishna movement back in the late 60s, when Prabhupada actually lived in America. And really, he was really there, personally with everybody in a very special way. Anyway, that's a whole historical thing. So, but this is the melody Prabhupada chanted back then. Vintage. Huh? Vintage. 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 No te escuchamos, Gandini. Iba hablando un montón sola. Igual lo que decía que me había hablaba inglés, decía cosas en sánscrito y en español, así que una mezcolanza, por eso me taparon el Zoom, se hizo cargo de que no hablara. Bienvenidos a todos los de siempre, a los nuevitos que llegaron ahora. Gracias por venir. Y ahora vamos a presentar. Sí, Jesús y Andrea, ¿no? Sí. Jesús Díaz, no sé, es de Buenos Aires, buenísimo, pero no te escuchamos, te vemos. Arriba el madre, ahí pongo el video. Bueno, dale, muchas gracias. De nada, Dani, buenísimo. ¿Eso consulta es en un centro de yoga? Cuando la gente hace programas, por ejemplo vos, cuando un día hagas un programita cerca de Campana, y viene a Charade, invita y cantan y así, viste que había un montón de gente ahí. Con sillas y todo eso, que él le encanta ir a las casas de las personas a dar charlas, o sea, si hay un grupo grande y dar charlas, le encanta, justo eso eran algunos que tenían instrumentos, a Charlie le gusta mucho tocar el piano, es muy bueno, entonces sí, son los programas que, no sé dónde fue, nada, pero me encantó. Entonces, ¿No es en Israel? Perdón. No, creo que fue en San Francisco, porque la fecha dice que fue en abril del 2020, y en esa fecha más o menos no, estaba San Francisco. No, pero eso es 2020 cuando yo creé el video. Es un Okay. El 2020 estábamos en cuarentena todos, así que no pasó nada. No fue en cuarentena. Sí, no. Pero bueno, ya les voy a averiguar, ya que quieren saber les voy a averiguar, no sé bien. El formato del para los que no saben, el formato es que nos presentamos un poquito cada uno, dicen alguna cosita, varios de acá ya venimos de Zacatito, pero algunos son nuevos, varios nuevos. Es Juan también la primera vez que estás, ¿no? No. ¿Juan ya vino la otra vez? La segunda, bueno. Así que bueno, Noelen, ¿querés empezar vos? Contar un poquito de vos y... Sí. Lo que pasa es que Juan Gandini... Sí.
Lo que pasa que Juan está practicando, está viniendo todos los días, está uniendo a la mañana, entonces ya es cara conocida. Lo vemos siempre. Hoy me fui a dormir temprano, anoche me fui a dormir temprano, por eso no los vi. Pero bueno, después les digo. Juan es de tu tierra, ¿no sos de Mar del Plata, Juan? Sí, claro. Sí. Hablé con él, sí, sé quién es Juan, pero no me acordaba si había venido al grupo de acá, del Bacti. Sí, sí, ahí Patricia, tenés un compañero ahí, Juan también está en Mar del Plata. Está ahí, está acá. ¿Patricia? Sí. Ay, qué bueno. Ahora igual, Patricia, bienvenida. Ahora... Igualmente. Noel, dale. Ah, bueno. Yo soy Noel, tengo 36 años, soy de Santa Fe y conocí la conciencia de Krishna ya en el 2013 en un centro de Hatha Yoga. Y después vine mucho seguido a Buenos Aires para el templo y hasta que me vine a vivir a Campana y estoy acá a 70 kilómetros y bueno, me uní a este grupo, me gusta mucho, me dedico de profesión arquitecta, no tengo hijos y convivo con mi pareja. Él no es Hare Krishna, pero es bastante favorable. Así que bueno, esa es mi presentación. Contenta de estar en este grupo. Sí, Noela suma mucho, ella es muy buena haciendo resúmenes. Entonces cada charla que tenemos a veces se hace un resumen, ella es así una de las expertas, es más de una experta acá, no es que hay una sola, pero ella es muy buena, así que me encanta. Y con Kalindi están haciendo un trabajo muy lindo de traducir de clases de Sila Chadev, yo digo Sila Chadev, es el autor del libro, que es Redayananda Das Goswami, como el nombre ese es muy largo, yo le digo Acharya Dev. así que bueno, sí, muy bueno, gracias Noel. Sigue Kalindi. Sí, bueno, me llamo Kalindi. Soy maestra, hace bastante tiempo que estoy en la conciencia de Krishna, unos más de 30 años. Ya no podemos contar por año. Yo soy discípula de Bhaktivedanta Swami y estoy siguiendo a Shila Charya Dev hace un tiempo, unos años. Y bueno, este grupo es maravilloso y esto de leer el Bhagavad Gita, juntos comentarlo, el Bhagavad Gita de Acharya Deva, ¿no? La guía. Es maravilloso. Realmente es hermoso y uno siente que crece después de cada encuentro. Es un placer total. Me siento muy feliz de participar de esto. Qué bueno. Gracias, Kalindi. Otra santa, otra genia acá cada que participa. Patricia, ¿te toca a vos? A mí me toca. Lo que me aparecen a mí en el... lo que te aparece. Porque tengo en orden acá, ¿viste? Como un cuadrito así, con todos. Y estoy yo ahí. Estás ahí. No, me llamo... Te mando una foto, mira. ¿Eh? Saco una foto y te la mando para que veas. No, está bien. Bueno, me llamo Patricia, vivo también en Mar del Plata. Soy profesora de yoga, me interesan los temas espirituales. Vine invitada por Gandini, y me gusta, como dije alguna vez, escuchar, aprender. En algún punto yo leí el Bhagavad Gita, pero bueno, muy por arriba, entonces esto me enriquece a mí, estar en este grupo y poder escuchar a ustedes, y bueno, acá estamos, en el aprendizaje, siempre. Todos acá estamos. Todos. Es lo bueno de que cada uno puede aportar un poquito al otro y nos nutrimos en tal cada cual. Uno un poquito más grande, ¿no? Muy bien. Bueno, adelante. Gracias, Patricia. Karana. Hare Krishna, mucho gusto. Mi nombre es Karana Devidasi. Soy discípula de Shila Charya Deva. Y de profesión, soy profesora de filosofía. Y ahorita, bueno, soy de Tijuana, México, y ahorita estoy viviendo en Estados Unidos con mi esposo y mi bebé, y pues conocí este grupo siempre he estado interesada en Krishna West, desde que conozco a los devotos. Cuando los conocí no existía esto de Krishna West, pero para mí siempre fue muy difícil llevar la vida como se creía que era nada más. Entonces... cuando comenzó todo el movimiento de Krishna West, para mí fue totalmente lo mejor. Y
conocí este grupo porque uso el Instagram y ahí vi la publicación de que estaban haciendo un Krishna West virtual y fue que dije, tengo que ser parte de ese grupo. Y aquí me encontré sin querer, me encontré con amigos y ahora una nueva familia. Así es que gracias por ese grupo y por aceptarme. Buenísimo. Otra genia. Es mamá de un bebé chiquitito que aparece a tanto, trae a la pantalla. Cerca de las 2 horas aparece. Sí. Tatuna, te toca a vos. Bueno. Hola, Hare Krishna. Bueno, soy Tatuna. Soy discípulo de Sila Charyadeva. Me uní a la conciencia de Krishna hace ya algunos años. Soy mamá, tengo 2 hijas, una de 18 años y una de 12. Estoy casada, mi esposo también es discípulo de Sila Charyadeva. Soy ama de casa y hago algunas, tengo un mini emprendimiento de objetos de decoración, de alambre, de esculturas en alambre, pero es más que nada algo que acompaña a mis actividades como ama de casa, como madre y como devota. Y me uní también a este grupo a partir de hace unos meses cuando Gandini propuso hacer el Club del Libro Virtual. Enseguida le escribí, le dije, Gandini, quiero participar, y acá estoy. Dale. Muy contenta. Y Dardura no solamente participa del libro, es la coordinadora, la orquestadora detrás de todo, ¿no? Ella es la que organiza, pide, me hace que yo esté en orden, yo personalmente. Entonces es la que conectó con muchos. Si no fuera por Dardura, esto sería un desastre completo, así que es una genia. Y ella es la que hace todo el Instagram y Facebook y no sé qué, así que trabaja mucho también. Muchas gracias, Dardura, por todo el servicio que haces todo el tiempo. Muy bien. Sergio, a Srimadhava. Aribol. El padre de la familia. Sergio, Srimadhava, discípulo de Srila Charyadeva, me hice devoto hace muchos años y con Brasil. Yo trabajo como enfermero, trabajo en salud hace muchos años ya. Y bueno, conocimos la conciencia de Krishna porque me invitaron unos amigos hace mucho tiempo y el primer guru que conocí en San Pablo, a Sila Charyadeva, y siempre me impresionaron sus clases. Y bueno, agradecido por el grupo que me organizaron para estudiar esta guía del Bhagavad Gita de Sila Charyadeva, reconectándome así un poco con devotos en estos momentos de uno estaba bastante aislado. Y bueno, hace un ratito también escuchamos a Sila Charyadeva hablando sobre el Sri y su Upanishad y intentando poner en práctica lo que estudiamos con tanto esfuerzo que ha hecho Sila Charyadeva para hacer más claro la práctica y más práctica la filosofía, que siga el grupo este iluminándonos unos con otros. Así que bueno, tratando de sacar lo mejor de esto para uno y para lo que uno puede aportar para los otros. Esta filosofía es muy, muy profunda, ¿no? Tiene mucho conocimiento detrás, muchos libros, muchas, o sea, como colecciones y colecciones de libros. Y para saber todo eso es difícil, ¿no? Y bueno, nuestro maestro sabe todo, pero Srimadhava, si no lo sabe, sabe en qué libro está. Entonces, cuando a veces nos enredamos con alguna cosa filosófica, Srimadhava va y agarra una de las colecciones de libros y acá encontramos algo sobre el tema. Entonces, es una... Pandit quiere decir, ¿cómo quiere decir Pandit? Como erudito, no sé, como alguien de conocimiento. Sí, Pandit de Charyadeva, bueno. Ah, uno puede ya sé, pero en este grupo, tenemos un par de panditas también. Tenemos claro, cuando uno vivió en el templo, viví varios años, seguíamos la lectura del Bhagavatán, el Chaitanya Charitamrita, después seguimos leyendo, y bueno, siempre Charyadeva dice que hay una deidad que uno puede adorar muchas formas. La deidad del guru, el discípulo y el servicio de una deidad también.
y el Srimad Bhagavatam es otra deidad, la forma de Krishna, donde Krishna personalmente habla. Y siempre me acuerdo que la primera vez que estuve con Acharya Deva en el templo de San Pablo, lo primero que recuerdo que dijo, que me quedó como impreso, así en la mente, en el corazón, él decía, en esa época hacíamos Sankirtan, había que pagar alquiler de templo, había que conseguir la boga, todos salíamos Sankirtan. Y entramos así en el cuarto que estaba, y él decía que el sanguitanero es como una persona que pertenece a un ejército, y hay gente que son equipos de paracaidistas que a veces los lanzan del otro lado de la línea enemiga, y son como personas que tienen que caer, trabajar un poco así de forma secreta e ir rompiendo la línea del enemigo, abriendo paso para los otros, eliminando cuestiones que son materiales, que no tienen sentido, y uno puede hacer algún tipo de servicio así dentro de la sociedad. Y para eso uno constantemente tiene que estar leyendo los shastras o las shastras y escuchando las clases de Acharya. Y bueno, por suerte algunas cosas me ayudan en eso. Pero todos sabemos, lo escuchamos a diario Acharya Deva, leemos sus libros, que un erudito, y después de oír a Acharya Deva, bueno, pensar que erudito en algo queda como... ¿no? Sí, es verdad, sí. Eso, es verdad. Yo entiendo, sí, entiendo, porque... yo entiendo, pero en este grupo, digamos que por lo menos el que más... siempre tenés así como fresco, ¿no? Lo mío está, si está, está bien perdido por el fondo, hay que buscarlo un poco más. Bueno, gracias. Maja Rama, te toca a ti. Hare Krishna, bueno, yo estudié, tengo fisioterapia, hijo. ¿Está? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí. Fisioterapia y, bueno, auxiliar contable a mí, y algunas otras cosas, como corte y confección, y bueno, me dediqué también al comercio. Y lo más lindo que fue conocer a los devotos, y bueno, ahí hice Sankirtan, y conocer a mi maestro espiritual, Sita Charadeva. Y bueno, estoy contenta de estar con ustedes estudiando este libro sagrado que fue escrito por Sita Charadeva. Bueno, Maripol. Estás cuidando a tu mamá ahora. Se está cuidando. Ay, cuido a mi mamá, ahora cuido a mi mamá. A mi mamá, sí. A mi mamá, a dos perros, un pato y un loro. Oh my God. Son varios la familia. Bueno, Juan, adiós. Gracias, Magarram. Juan, le toca a ti. ¿Se escucha, Maribol? ¿Se escucha bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Sí. Bueno, mi nombre es Juan. Conozco la conciencia de Krishna hace 3 años, más o menos. Soy así estudiante de Bhakti Yoga, se podría decir. Y bueno, tratando de practicar Bhakti Yoga, valga la redundancia, y tratando de acercarme a esta misión de Sri Acharya Dev. Y con ganas de poder saber más, tener más realización y poder ayudar a otras personas. Así que no sé más que agregar. Está bien, buenísimo, Juan. Fuiste en Mar del Plata, estuvo viajando por Brasil, ahora está en Mar del Plata, creo que está en Sierra de las Podres. Serví un tiempito, Arebol, serví un tiempito en Buenos Aires como monje, pretendidamente, ¿no? Intenté. Recorrí un poquito, muy poquito el sur de Brasil, y ahora estoy acá en Mar del Plata. Así que mira, Patricia y Juan cada tanto se pueden juntar ahí para charlar entre ustedes, hacer programas ahí, debatir filosóficamente. Los que están cerca. Son los únicos que están en la misma ciudad, los demás de acá ninguno está, bueno, están, Buenos Aires es la misma ciudad, pero imagínate que ni siquiera es la misma ciudad, porque Buenos Aires es tan grande que no está en la misma ciudad, pero bueno. No, con Sri Madhava somos vecinos. Nosotros. Ah, sí, son vecinos, eso no sabía. Acá está, en Córdoba, ahí tenemos. Muy bien. Hay
Dos grupos de dos. Bueno. Buenísimo. Gracias. Jesús, te toca a ti. Bienvenido al grupo. Arigol, mis reverencias a todos. Muchas gracias. Bueno, yo soy Jesús de Buenos Aires, de Ezeiza. Hace 3 años que conozco la conciencia de Krishna. Músico, trabajo en un hospital administrativo. Y hace un tiempo conocí todo lo que es Krishna West, me encantó. Tengo una afinidad muy grande con Acharya Dev. Desde hace años que vi un video de él. Me acuerdo, él es guru de devotos que yo estimo mucho. Me acuerdo que vi un video de él muy viejo refutando a los antisectas, un video muy famoso. Y creo que desde ahí me enamoré de él. Y justo ahora hace un tiempo conocí lo que es Krishna West y como una madre mencionó por ahí, en Instagram vi Krishna West virtual, me metí, dije, ah, mira esto, bueno, acá estoy. Y gracias a Madre Dardura que hablé con ella y me informó cómo era el asunto. Así que acá estamos. Buenísimo. Muy agradecido. Qué bueno que sos músico. Te vamos a invitar para que toques con nosotros. Tenemos varios programitas, así que después les contamos al final de los programas que tenemos. Andrea, faltas vos. Bueno, Hare Krishna a todos. Yo conozco la conciencia de Krishna así más de cerca. Desde el año pasado, no hace tanto. Yo estoy en Rosario, acá no hay un templo ahora, y hasta donde yo sé no hay devotos que se dediquen a full, ¿sí? a lo que es la prédica. La verdad que al principio me costó contactarme con devotos, no había programas fijos. Después, bueno, ahora sí me contacté, pero son programitas muy, muy separados en el tiempo, a lo mejor a veces una vez por mes. Así que al principio fue como... ¿no? Yo buscando en internet, agarrando un poco de acá, de allá. La verdad que me ayudó muchísimo el tema de la cuarentena, de la pandemia, porque lleno de full, no doy abasto con el tiempo para participar en todo, así que la verdad que a mí me fue favorable eso. Y bueno, la idea es, hace un tiempo que lo conozco, y bueno, ya he decidido meterme de lleno, así que yo cuando leo, como que leo, entiendo, pero siento que leo muy por arriba. Entonces me pareció muy bueno esto del grupo, como para meterse más en profundidad en los temas. Pues yo siento que leo, entiendo, pero por ahí, si tengo que comentar algo, explicar algo, o hablar de un tema específico de alguno de los libros, no, me quedo ahí sin palabras. Así que, bueno. Soy nueva, pero ya me acostumbraré a la forma de trabajo del grupo. Estoy muy agradecida porque, bueno, la verdad que es importante para alguien que recién arranca y que no entiende nada o muchas cosas no entiende y no sabe cómo unir. Todos ustedes son de mucho apoyo. O sea, que muchísimas gracias. Qué bueno tenerte, qué bueno. Sí, la asociación es muy importante, ¿no? Dicen, dime con quién anda, te diré quién eres, ¿no? Entonces estamos con gente que más o menos, ¿no? Está en la búsqueda, estamos todos en la búsqueda y como decía Sri Madhava, en la aplicación de lo que leemos. Yo soy más como de cómo esto nos lleva a nosotros, ¿no? No tanto acá arriba, yo vivo acá arriba, pero más como en la parte práctica, ¿no? Así que buenísimo, sí. Nanda. Te tengo como Nancy, así que te digo Nancy, pero sos Nanda. Pero estamos todos... Todos tenemos acá, varios tenemos dos nombres, así que nos llamamos Sergio Madhava, Nancy, Nanda, Gandini, Mónica. Galindi, no sé tu otro nombre. Claudia. Claudia. Claro, Karana tampoco sé tu otro nombre. Tal vez podríamos poner los dos nombres, ¿no? Así sabemos y podemos llamarnos de cualquiera de los dos. Mi nombre civil es Carolina. Carolina, ok. Bueno, Nanda, Nancy, te toca a ti. Bueno, yo soy Nancy o Nanda Suta. Soy discípula de Sri Acharya Deva, estoy acá en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y bueno, hace como unos 15 años que conozco a los devotos.
y creo que llegué al Club del Libro por una charla que dio por Zoom Acharya Deva, que no me acuerdo quién me invitó, y después llegó mi teléfono a Dártura, así que creo que llegué casi por, como tipo paracaidismo, pero me gusta. Así que bueno, acá estoy aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias a todos. Yo soy Gandini, Mónica, como quieran. Patricia. ¿Cómo? Patricia ya habló. Sí, Patricia habló. Te dormiste. Sí, sí. Yo soy Gandini. Yo empecé en el movimiento en 1982. Me hice devota en esa época y hice Sankirtan por muchos años. Viví en Alemania, Estados Unidos. Fui la cocinera de Sankirtan. Y cuando fui la cocinera me mandó a estudiar. Cuando me mandó a estudiar, yo le pedí por favor que no me olvidara de Krishna. Y me dijo, nunca te vas a olvidar. Y no me olvidé, pero casi. tengo un estudio de salsa, que ahí anda todavía dando vueltas, en los Estados Unidos, donde tengo 2.500 personas. El estudio de salsa hice para, como una beneficio a la sociedad de presentar un baile sin tomar alcohol, porque veo que la gente necesita moverse y distraerse, pero el alcohol destruye todo. Entonces hice un centro de baile y tengo Hare Krishna Salsa. Un día de estos los pongo a todos a bailar salsa. Pero bueno, y acá estoy con tratando de servir y asistir y también de encaminar el camino. Mirar cómo balancear la vida, ¿no? Que nunca es fácil, ¿no? Dónde poner el balance de estar en el mundo material y también avanzar espiritualmente, y no solamente avanzar espiritualmente uno, pero también ayudar a los demás a avanzar con uno, ¿no? O sea, ¿no? Como vamos todos en el camino, así que esto a mí me ayuda mucho también. Todavía tengo un montón de cosas no claras, tengo más cosas no claras que claras, pero bueno, acá estamos con la asociación de todos ustedes, espero que me ayuden a clarificar más y más, pero bueno, ese es un poquito mi vida. Y tengo el programa este del el Club del Libro en español, y también estoy tratando de pensarlo en inglés, y también estoy tratando de empezarlo con los niños, hijos de devotos, porque veo que hay mucho potencial ahí, muchos artistas. Jesús, vos que te gusta cantar, o te tocas música, hay unos músicos tan lindos de devotos, hijos de devotos, no sé, hay también que no son hijos de devotos, devotos como vos, que no son hijos de nadie, pero son buenísimos. Pero hay... No, no son hijos de nadie. No, son hijos de nadie, los devotos. Vos naciste, viniste para caída, la cigüeña te trajo a vos te trajo la cigüeña. Incorporicé. Salió de un yaqui, de un fuego. Así. Hay que traer el humor a la mesa, también. Pero no, estoy escuchando a los chicos jóvenes y me copan mucho. No tuve hijos, yo estuve casada por 15 años, pero no tuve hijas y mi esposo se fue. Pero me encantan los chicos jóvenes, me parece que tienen mucha potencia, mucho poder, así que quiero hacer algo con ellos también. Así que tengo varios programitas ahí tratando de hacer... Y este libro me encantó, me encanta, y me encanta dárselo a todo el mundo. Quiero llevárselo a los cursos de yoga, a los estudios de yoga, que ahora están estudiando mucho el Bhagavad Gita en los estudios de yoga. De paso les pido que me ayuden a distribuirlo. Ya sé que estamos en cuarentena y que ni siquiera tenemos los libros en la mano, pero ya va a pasar, y para que vayamos pensando dónde se pueden distribuir, porque es como para mí me dio la herramienta donde me siento más como fuerza para presentar la conciencia de Krishna sin una forma fanática, sin una forma sectaria, ¿no? Una forma realmente scholarly, no sé cómo se dice, escolástica. Y así me da mucha fuerza este libro, me encanta. El miércoles voy a ir a algún centro de yoga a ver si les puedo dar, porque acá tengo como 40 libros en inglés, y voy a tratar de ir a ver si los puedo llevar y a ver si se lo quieren comprar. Porque realmente, más que nada porque me gusta mucho, me parece que ayuda mucho a la gente, a mí y a todo el mundo, me parece, pero bueno, eso estoy tratando de hacer ahora. Bueno, basta de charlas. Capítulo 8, Karma Yoga. Yo tengo más preguntas que respuestas acá, ¿eh? Así que a ver, ¿quién quiere empezar?
¿Quién quiere empezar con la con el capítulo 8? Me encantó, pero tengo muchas preguntas. Yo empiezo, si quieren. Dale, buenísimo. Bueno. Ah, perdón, el programa es que cada uno habla. Perdón, mí... Daniela, un minuto, que para explicarle a los que no saben, cada una persona habla, y si cuando Dardura o Daniela habla, ella, ustedes vienen algo que también les pegó a ustedes, que ustedes leyeron y les pueden, pueden sumarle a ese punto, ¿no? Y así vamos tratando, que queremos que todo el mundo hable un poquito, lo que sea, ¿no? Pero un poquito cada uno. Vamos, Dardura. Ok, bueno, a mí lo leí, la verdad que lo leí apurada, ayer lo empecé a leer a la noche y lo terminé hoy a la mañana, pero en definitiva me pareció que el capítulo 8 se resume en una frase que Sila Charedeva pone ahí en el libro, que dice, el karma yoga nos permite continuar desarrollando nuestras actividades normales, decentes, pero como una ofrenda a Dios. Porque explica que primero explica que uno tiene una naturaleza que viene arrastrando desde hace muchas vidas, generando un karma en particular, que nos da un talento, una vocación, una profesión. Y ahí, por ejemplo, cuando explica eso, dice, ofrecer los frutos de nuestra profesión u ocupación transforma el karma en karma yoga. Después, en otra parte, también dice que esto no significa que nos deshagamos de nuestras posesiones o que seamos negligentes con quienes nos necesitan, sino que hay que ofrecérselo a Krishna. Por ejemplo, y ahí se me vino un ejemplo que el sábado pasado o el anterior, por ejemplo, Chandravali creo que había puesto un ejemplo donde habían contado que a un sabio le habían querido dar una donación importante de dinero y él dijo, no, yo soy renunciante, y que cuando se lo comentaron a Prabhupada, él dijo, qué tonto, porque yo con ese dinero podría haber impreso muchos libros, podría haber abierto templos, entonces ahí es donde va esto que leí, que dice, esto no significa que nos deshagamos de nuestras posesiones o que seamos negligentes con quien nos necesita, sino que hacerlo, pero como una ofrenda a Dios, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Karana o en el mío, que somos madres, uno se ocupa de sus actividades como madre, pero como también, ¿no? Como tratando de lograr un bien en las otras personas que nos rodean, por ejemplo, en nuestros hijos. Después también en otra parte dice que todos en este mundo debemos actuar, y actuamos para proteger los frutos de la acción, tanto para nosotros mismos como para los que nos rodean. Entonces, en conclusión, es como que es imposible no actuar. Nuestra vida misma es un ejemplo, porque tenemos que vestirnos, tenemos que alimentarnos, tenemos que limpiar la casa, lavar la ropa, salir a trabajar para generar dinero, para alimentarnos, para vestirnos, para todo eso. Entonces, hay que actuar sí o sí, no, no queda otra. Por eso digo que todo se resume en definitiva en esa frase, ¿no? Que dice, el karma yoga no nos permite continuar desarrollando nuestras actividades normales, decentes, pero como una ofrenda a Dios, porque ya que tenemos que actuar sí o sí, porque no hay manera de no actuar, incluso si uno, a mí me pasa a veces que digo, bueno, acá en mi casa estoy todo el tiempo, permanentemente haciendo cosas, no paro, y el único momento que paro a veces es cuando, ahora en cuarentena, ¿no? Que me voy a hacer las compras y no hago nada, solo camino, pero estoy pensando, y entonces con la cabeza no paro. Y entonces uno no puede parar, sí o sí, ya sea mentalmente, físicamente, tiene que actuar. Entonces, ya que uno tiene que actuar de alguna manera u otra, y creo que ni siquiera de una sola manera, uno tiene que actuar de muchísimas maneras, entonces uno puede hacerlo como una ofrenda a Dios, ¿no?
Y también me gustó una parte que dice que podemos actuar y establecer un vínculo con Krishna, conectarnos con él, ofreciendo nuestras acciones, nuestras actividades. Eso, esa frase también que pone Sila Charideva en el libro. Bueno, eso. Ahora que estabas hablando, estaba pensando de que lo que sería ofrecerle a Dios el servicio que haces con tus hijos, ¿no? Y se me vino a la cabeza cuando me estabas hablando vos, ¿no? Que me parecía como que si vos servís bien a tus hijos y los tratás con amor y no sé cuánto, ese es el servicio a Dios. Lo haces porque esa persona también es un hijo de Dios, es un alma espiritual, y entonces está sirviendo a una parte de Dios, ¿no? Que es la parte que son tus, o sea, una parte así, como que son partes y parcelas de Dios. Bueno, son partes y parcelas de Dios, entonces los servís, los atendés, los querés, y lo estás ayudando, ¿no? Como, y ese servicio que haces, ese se lo haces una ofrenda a Krishna en el corazón, ¿no? Decís, esto que estoy haciendo, Krishna, es para vos, porque no es una cuestión externa, ¿no? Pero esto que estoy haciendo es para vos, que te veo en el corazón de mis hijos, ¿no? Porque te veo en el corazón de mis hijos, entonces esto que estoy haciendo es una ofrenda hacia vos, ¿no? Y es algo interno, más que nada, no es una cuestión externa tanto, me parece. A veces cosas externas se pueden hacer, ¿no? Como ofrecer la comida a Krishna, ¿no? También es una ofrenda que se hace, que es muy simple, una oración, le dice Krishna, acepta esta comida antes que yo, porque te agradezco que nos has dado esta comida y no sé cuánto. Entonces una ofrenda, se puede hacer una ofrenda física, pero mucho también va con la, como dice Chari, la intención, ¿no? Que la intención cuenta mucho también, ¿no? La intención. Lo que sí, pasa nunca que a tuve veces dudas. Perdón. No. Que yo decía que nunca tuve dudas de eso, que cuando yo tuve a mi primera hija, a Bumi, que tiene 18 años hoy, me pasó que, bueno, yo había vivido en el templo de Rosario por algunos años, ya venía practicando la conciencia de Krishna ya hacía unos cuantos años, porque conocía a los devotos mientras iba a la escuela secundaria, y por misericordia de Krishna y del propio Acharyadeva, ¿no? Que yo ya en ese entonces estaba refugiada en él, entendí que cuando la tuve a ella, entendí que sí, que ese era mi servicio ahora, que ese era mi rol, que bueno, antes mi rol era, no sé, cocinar en el templo, por así decirlo, para los devotos, o salir a San Kirtan, o lo que fuera, bueno, mi rol era ese, ¿no? Cuidar responsablemente a mi hija, que es una devota de Krishna. Patricia, ¿qué decías? No, que si bien es verdad que uno cuando es madre, todo lo que hace por los hijos lo hace como una ofrenda a Krishna, pero lo difícil para las madres es abandonar el fruto, ¿no? De esa ofrenda. Una verdadera ofrenda tiene que ser desinteresada, o sea, olvidarme. Generalmente lo que nos pasa, por lo menos creo yo, que nos pasa a los padres, siempre pensamos, bueno, hago esto, uno los ama a los hijos, pero en el fondo siempre espera o vislumbra un futuro donde a uno le gustaría que los hijos fueran de tal forma o de tal otra, o siguiera los pasos de uno, entonces yo creo que el verdadero desafío no es tanto el amor que les damos, porque si somos buenos padres les damos ese amor que nos nace del corazón, sino desprendernos de toda expectativa de lo que puedan nuestros hijos ser o no ser. Yo creo que ahí ese es el verdadero renunciamiento. Muchas veces hacemos cosas y esperamos resultados en el fondo de nuestro corazón, aunque no esperamos. Secretamente y sin querer, al ser humano esperamos un cierto resultado. Y yo creo que es un desafío muy grande, después cuando los hijos crecen, poder desapegarnos de ese resultado que nosotros quizás secretamente en nuestro corazón esperábamos, ¿no? Incluso de algo tan simple como es que los chicos sean felices, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, yo hago esto porque los amo y quiero que sean felices, pero eso ya es un resultado que yo espero. Y bueno, ese es el desafío.
Yo creo que ahí es cuando uno, según lo que también leí, uno se desapega del karma, ¿no? Del seguir enganchado en la rueda del karma. Yo creo que vamos y venimos en esto de desapegarnos del resultado. Lo ofrecemos como una ofrenda, pero la ofrenda implica que uno deje librado a lo que tiene que ser, o sea, no esperar un resultado. Eso es la parte más difícil y creo que muchas veces estamos conscientes de eso, otras veces no, y creo que ese es el desafío de la conclusión que saco de este capítulo 8, es eso, que uno no puede dejar de actuar, porque esto es un mundo material, y debemos actuar, y sin querer actuar, actuamos. Entonces él lo que nos recomienda es ya que tenemos que actuar, hagamos las cosas, pero siempre en conciencia de que últimamente, digamos, lo que importa es nuestro ser supremo y estar conectado con Krishna, y ser consciente de que todo lo que hacemos últimamente es para estar en unión con él, ¿no es cierto? Y es difícil, como todo en la vida, uno lo lee y lo está de acuerdo, pero después aplicarlo es todo un aprendizaje. Bueno, es eso lo que quería decir. Muchas gracias por eso. Una genia, agarraste la esencia, o sea, muy buena, porque realmente desapegarse de eso, desapegarse del fruto, de todo, incluso cuando lo ofrecemos a Krishna, nosotros que, viste, que estamos en el templo hace 1000 años, o sea, hacemos algo para Krishna, ya nos agarramos el fruto de todo lo que viene. Esa, agarraste como la, le diste el, ¿cómo se dice? En el punto justo, ¿no? Muy la tecla. Sí, la tecla, muy a mí, por lo menos en mi tecla, me suena, no tengo hijos, pero igual, yo me apego a todo lo que hago, así que el resultado de todo lo que hago, me apego, entonces, yo me acuerdo la primera vez cuando fui al templo, me dijeron que limpiara una olla, y la olla era más grande que yo, ni sabía, no podía tocar el piso, tenía más reglas que no sé cuánto, digo, ¿cómo limpio esta olla? Que no la puedo poner en el piso, no puedo poner el coso, y tuve que crearme algo ahí, entonces lo hice todo bien, y vinieron y me dijeron, qué buena idea, mirá qué bien que limpiaste, de ese momento, ya entró que ahora, la segunda vez que limpiaba la olla, ahora la limpiaba porque me habían dicho que estaba bueno, ¿no? No porque quería limpiarla. La primera vez fue como, ¿no? Ah, me dijeron que limpiaba, ¿cómo hago, no? Pero la segunda vez, entonces la contaminación de esa estar apegada al disfrute, al resultado, empieza en mí, en mi vida personalmente, y hace muchos años que canto Hare Krishna y todavía eso, ese pedacito lo tengo bastante poco desarrollado, todavía bastante bien apegada al resultado, así que sí. Yo creo igual que si uno por ahí puede disfrutar, pero siempre en conocimiento de que es todo a partir de lo que él dice, de todo lo material, digamos. O sea, mientras uno esté en conciencia de que eso que disfrutás no es lo último verdadero, sino algo que es mundano, saber que, como decía, que el alma no se contamina por la parte material, lo que hacemos en el mundo, ¿no? El alma es como que lo observa desde afuera sin contaminarse, y mientras uno desde esta acción de todos los días puede estar consciente de que uno no es eso, uno puede disfrutar, ponerle una buena comida o que te salió bien la comida, está satisfecho con tu labor, pero últimamente saber que no es lo más importante, o sea, que es algo del mundo, y bueno, y dejarlo ahí, ya está, no es que me creo la mejor cocinera del mundo, ni que, qué sé yo, yo creo que igual podemos disfrutar siempre que estemos en conciencia de que no somos eso que hacemos, ni cómo nos calificamos, ni lo que nos dicen de lo que hacemos. Es algo que es mundano. Tenemos que estar siempre conscientes que somos un alma que estamos en contacto con Krishna. Siempre, yo creo que siempre que estemos en conciencia de eso, nos desapegamos del karma, ¿no? Del querer sentirnos aprobados, bueno, qué sé yo. Es muy extenso. Buenísimo. No quiero robar más tiempo. Yo tampoco, voy a mutearme porque si no hablo un montón. A ver, lo que pasa es que también cuando uno disfruta de somos disfrutadores, nuestra característica esencial es que somos disfrutadores, porque como Krishna es disfrutador supremo, nosotros somos una minimilísima parte de como disfrutadores, ¿no? Somos disfrutadores, entonces sí disfrutamos de las cosas. Pero cuando disfrutamos de las cosas que Krishna nos da, entendemos que es porque Krishna nos las dio. Entendemos porque es por la misericordia de Krishna que podemos tener algún gusto cuando te pones abajo del agua caliente y sentís el agua
que te cae en el cuerpo y dices, gracias Krishna. No decís, gracias a que yo trabajo, me lo merezco. También hay, existe, también yo trabajo y pago el agua. Pero más allá de eso, yo sé que si trabajo es por Krishna, si me cae el agua caliente es por Krishna. Claro, eso es. ¿Entiendo algo? Es eso. Sí. Tratamos de entenderlo, ¿no? Sí. Gran Anansi, sáquense los muting y hablen, chicos, porque no hay orden acá. Ok, con lo que estaba diciendo Kalindi y Patricia, tiene que ver porque Asher Deva explica que la intensidad y la conciencia hacen un cambio muy profundo en todo. Entonces, sí somos disfrutadores en cierto grado, pero yo entendí que la parte principal de este tema acerca del karma yoga es explicarnos que no es que sea malo ser disfrutadores, es simplemente que karma, sin yoga, karma es lo que nos tiene atados y es querer disfrutar siempre de lo físico, de lo que no es, lo que no somos. Pero cuando unimos ese karma yoga, es la liberación de todo lo que hacemos. Por ejemplo, el karma sigue generando una reacción, pero el karma yoga, en el momento en el que ofrecemos todos los actos, todos nuestros actos, toda nuestra conciencia, toda nuestra intención, nuestra profesión, lo que hacemos ahora mismo, es mucho más elevado y nos libera. Entonces, el karma yoga se refiere al libre albedrío, en el cual nosotros decidimos que, ok, vamos a actuar siempre, vamos a disfrutar siempre, pero con una conciencia totalmente diferente, que es una ofrenda hacia Krishna. Buenísimo, muy bien puesto. Tal cual. Por eso es que no es una acción externa, no es lo externo, no es ni lo que decís incluso, es en realidad la intención interna que vos tenés, ¿no? Como dice acá, que dice la intención, la conciencia. Entonces, externamente puedes estar haciendo un servicio, puedes estar dando una deidad. Sin embargo, quizás tu intención y tu pensamiento, la cosa más interna, no sea exactamente ofrecerlo a Krishna. Y por ahí vos estás limpiando un piso o haciendo cualquier otra cosa completamente separada de Krishna, aparentemente, pero tu conciencia y vos internamente estar meditando en Krishna, en qué vas a hacer con eso, ¿no? El punto de no disfrutar de los frutos es difícil. Pero bueno, es una cosa que hay que ejercitar todos los días y tratar de dilucidar todos los días, ¿no? Nanda. Sí, creo que el tema es totalmente práctico. O sea, es un capítulo, digamos, práctico de estar permanentemente autoevaluando nuestra conciencia, y justo en una de las últimas charlas que dio Charedeo también habló de la intención, de cómo lo importante es la intención, no la acción, bueno, obviamente que sean acciones en la bondad, ¿no? Pero no la acción, sino la intención con la que uno lo ejecuta. Entonces creo que el desafío, más que estar pensando en si me desapego o no, es estar evaluando nuestra conciencia, si eso nos está haciendo crecer espiritualmente o no. Y en definitiva, cuando pedimos conocimiento, lo obtenemos. Después que nos elijamos hacernos los sordos, ya es otra historia, pero es como una autoevaluación permanente de con qué intención y con qué conciencia estoy haciendo lo que estoy haciendo. Inclusive cosas por ahí que uno tendría, aparentemente está dejando de lado algunas cosas o algunos principios, pero tiene otro contexto, y ahí también entra el tema de juzgar, ¿no? A veces que externamente juzgamos acciones, pero internamente tienen otro contexto, otra finalidad. Entonces creo que es la práctica diaria, minuto a minuto diría yo, ¿no? Más que diario. Y el karma yoga fue una de las primeras cosas que yo conocí, porque justamente cuando yo conocí a los devotos, mi hijito recién había nacido, el que ahora tiene 15, y es como que uno apenas conoce la filosofía, le queda la sensación de que, bueno, los únicos que la están practicando son los que viven en los templos, y no, yo ya me casé, ya quedé para la próxima. Y justamente HLDB en una de las cartas que yo le escribí, en uno de los mails, me decía que en realidad el verdadero desafío es estar en el mundo, y actuar en el mundo, y llevar esta,
ese estilo de vida, bueno, como lo hizo Prabhupada, ¿no? Que fue, la mayor parte fue, estuvo casado. Entonces, ahí fue una de las primeras cosas que conocí. Digamos, cada ashram tiene su desafío, ¿no? Pero, bueno, es el que a uno le toque. Hoy le está muy calladita. Andrea, Juan, no, sí. Cuando quieran. Respecto cuando, a lo del... Respecto a lo del karma yoga, sí, es una de esas cosas que decís, de que no solo se practica en el templo, bueno, es como inicia acá el capítulo, con la duda que tenía Arjuna pensando que Budi era retirarse e irse al bosque en vez de entrar en la batalla. Y justamente Arjuna no era ningún brahman, sino que tenía, era satría dentro de lo que es el varna, ¿no? Entonces un poco lo que Karma Yoga hace es da ecuanimidad como los demás yogas, pero en el sentido de que cada uno con la actividad que tiene en este mundo que le tocó puede hacer Karma Yoga, que en sí Karma Yoga son las actividades, es espiritualizar nuestra vocación o nuestra profesión en la vida y eso nos conduce a la liberación. Hay una parte que acá me generaba un poco de una consulta, que hay una parte que dice, si el individuo no acepta su deber natural con un espíritu de karma yoga, su naturaleza lo forzará a actuar fuera de la seguridad cultural y espiritual de este sendero. No sé si podrá Sergio... Sí, ese punto también no la veía. Me hacía recordar cosas que decía Charadeva. A veces él dice, bueno, si el devoto necesita casarse, no se casa, artificialmente está llevando una vida. Por otro lado, le puede salir jugándole en contra de esa necesidad. Si uno tiene una represión personal. Claro, una represión personal o a veces en el templo. Pasaba, Charadeva decía que bueno, no se tiene en cuenta la naturaleza del devoto, la naturaleza de la devota, y se le da todo lo mismo. Bueno, vamos a vender el libro. Pero bueno, cada devoto tiene su naturaleza para actuar, y si no se le da libertad a que la persona, la devota, se ubique en el servicio según su naturaleza, se está forzando, se está haciendo un daño ese Charadeva, porque si no, esa naturaleza que está. Como dijiste recién, se te vuelve en contra, entonces uh-huh. Está reprimida. Entonces él habla también de los gurús maduros, los líderes de los templos maduros, no tienen que querer manipular a los devotos. Acharya decía, yo dejo a mis discípulos que sean maduros, que con su propia libertad encuentren el servicio, porque ahí estamos dejando que trabajen desde su propia naturaleza. Si uno uh-huh. O lo obliga a hacer un servicio que no es según su naturaleza, su propia naturaleza se reprime, se vuelve en contra y es un problema, ¿no? Para mí hay que o sea, ahí están las partes que los que estuvimos en el templo sabemos lo que están diciendo, que por ejemplo, hay que limpiar el templo, tenés que limpiar el templo, tenés que cocinar, tenés que hacer lo que tenés que hacer porque hay que hacerlo. Y no importa si vos te gusta cocinar o te gusta limpiar o no sé cuándo. Pero yo estoy pensando, porque ayer también di una clase acá con los chicos de acá, de cómo obtener su potencial mayor, ¿no? Entonces, en el mundo material, igual, aunque no estés en un templo, muchas veces nos vemos forzados a hacer cosas para mantenernos, porque la sociedad los espera. Entonces, la naturaleza a veces está media como tapada por mandatos de la sociedad. Y en el templo, por mandatos del presidente del templo, pero hay mandatos ahí. Entonces, a veces es difícil encontrar la naturaleza, lo que es natural. Y yo no sé, estoy pensando y especulando en este tema, porque justo me dijeron que hablara de ese tema. Entonces, estaba pensando, ¿no? ¿Cómo es para desarrollarla? Y yo pensaba que las cosas que son naturales para nosotros, que sale como sin esfuerzo casi, ¿no? Que ya, como esa es tu naturaleza. Por ejemplo, yo soy el líder, ¿no? Ahora me tengo que purificar esa parte del líder, ¿no? Tengo que hacerlo de una forma que eleva a los demás, tengo que bajar mi ego, o sea, tengo que hacer... Pero es mi naturaleza, donde estuve siempre, en cualquier lugar,
me vuelvo líder. Entonces no puedo tapar eso, porque es mi naturaleza. Ahora, lo puedo purificar, ¿sí? Lo puedo hacer de una forma que sea beneficioso para todo el mundo, donde yo no me hunda en el proceso, porque me hundo por muchas razones, ¿no? Entonces, pero hay cosas que son naturalezas de cada uno, y no suprimirlas porque sos mujer, y no deberías ser líder, o porque no sé cuánto, porque no lo haces bien, pero es natural. Soy maestra, soy profesora, fui profesora toda mi vida, desde los cuando estaba en séptimo grado enseñaba matemática a todo mi barrio, o sea, en séptimo grado de primaria. Es mi naturaleza enseñar también, y me encanta enseñar lo que sea. Aprendí a coser, me gustaba enseñar a coser. Son naturalezas que vienen naturalmente a la persona. Esa naturaleza a veces no se deja expandir por la familia, por la sociedad, por los presidentes del templo, y aparte porque uno está creciendo, muchos que son jóvenes todavía no se conocen, pero además que uno puede encontrar esa parte que es la natural de uno, eso se ofrece a Krishna en lo mejor. Y para mí cuando algo es natural, ¿no? Como hay gente que sabe dibujar o pintar o cantar o no sé qué, que es natural, no tenés que, yo puedo cantar después de 200 clases y con mucho amor a Krishna que me bendiga para cantar, por ejemplo, ¿no? No me viene natural. Pero hay otras personas, ¿no?, que son naturalmente así. Entonces, buscar esa naturaleza que se desarrolla así, me parece que esa es la, como actuar con lo que es tu deber, ¿no? Como son, no, pero para mí está bien actuar así. O sea, está bien actuar en tanto que vos lo hagas por el camino del karma yoga. O sea, desapegándote, vos sabes que sos buena siendo líder, bueno, vos lo utilizás para otras personas, para levantar quizá a otras personas, pero tenés que estar siempre consciente que ese es un don que se te dio, pero finalmente vos sos el ser que está detrás de todo eso, que es puro, que no está impregnado de esa naturaleza, porque esa naturaleza se te fue dada para actuar en este mundo. Entonces, mientras vos seas consciente de que es como algo que se te dio para hacer algo con eso y ofrendarlo a Krishna y no esperar nada de eso, no esperar que te digan qué bien que levantaste esto, qué bien que hiciste el otro. Eso es esperar el resultado, el feedback de la gente o algún otro resultado. Está bien eso, porque cada cual encarnamos con algún tipo de facilidad, de algo natural nuestro. La cosa es que no creernos que somos eso y envanecernos con eso, sino que utilizarlo para los demás y para ofrendarle a Krishna y saber que no somos eso, sino somos algo más que eso, que está claro, claro. Nuestra claro. alma. Yo decía que a veces esa parte natural se suprime, eso decía. Sí, esa parte también, esa es otra cosa. O no se entiende, o no se sabe cuál es. Estoy hablando de esa parte, ¿no? Pero sin duda, yo tengo que escucharte a vos todos los días, a ver si me entra en la cabeza, en el cerebro, lo que dijiste, lo que yo necesito hacer. Pero también digo que a veces las personas no saben, como decía Sri Madhava, que en los templos te hacen hacer cosas porque hace falta hacerlos, pero no porque es tu naturaleza. Y en el mundo material la gente trabaja porque tiene que trabajar en algo que no es su naturaleza. En esa parte estamos, la persona nos va a avanzar espiritualmente, porque no puede ofrecer lo que es, ¿no?, lo que es su naturaleza. Tal cual, entiendo. Eso es lo que estaba hablando yo, más que nada. Bueno, estoy hablando perdonen, ¿eh? Jesús. Voy a meter un bocadillo sobre eso, ¿no? Dale. Por ejemplo, hay algo que me pasó, ¿no? Todo el mundo dice que hay que repartir libros, ¿no? Hacer prédica, repartir libros. La verdad que es algo que a mí es como que... No va. No, como que lo haría, me gustaría hacerlo, me fascinaría, pero lo haría forzada, ¿sí? O sea, me gustaría alguna vez hacerlo, pero no es algo que me sale natural, a lo mejor para cuando pienso en prédica, lo haría de otra manera, que me resulta más natural. Pero sin embargo es como que está estandarizado que hay que, al menos en lo que yo he escuchado, ¿no? Que hay que repartir libros. Claro, porque después uno va escuchando otras cosas y bueno, está bueno saber que no todo es de la manera que, bueno, lo escuchó de determinadas personas, que lo habrán escuchado o será lo que piensan, pero bueno, está bueno escuchar eso y... Noel, y también hay distintas formas de hacer lo mismo. Claro, por ahí no podés no venderlo, pero podés regalarlos. No, inclusive hay una devota acá, Sushila, que Dardura la conoce, que estuvo como 2 o 3 años, no me acuerdo, participando en la Feria del Libro. Y la verdad es que distribuyeron un montón de libros y fue una forma muy linda de hacerlo, muy...
muy profesional, se veía la están ahí en la Feria del Libro, y encontró como la forma de hacer lo mismo, pero a su manera, digamos, a su estilo. Yo una vez, así como, bueno, había pensado y lo dije de por ahí, regalar. Ay, Dios, regalar, perdón. Chiquitos, de regalarlos. Me dijeron que no, que no sé, bueno. Pero lo compraste, pero de la prédica como el desbordar de su propio placer interno. Esto tendría que ser la prédica. La prédica es desbordar de placer interno. Yo vendí muchos años libros, pero muchísimos años, solamente porque era lo que sabía que lo complacía al guru, a Krishna, por una cuestión de complacer, pero no porque era mi desbordar de mi propio placer, para nada. Me daba placer que la gente conociera a Krishna, me daba placer que mi maestro estaba satisfecho, pero hoy por hoy, este libro lo hago porque me encantó. Esto lo quiero compartir, no podía tenerlo para mí sola, no podía tener este libro sola, quería compartirlo con otra gente. Y esto fue la misión de este club del libro. Y Acharya habla de eso, cuando llega un momento que uno ya no puede tenerlo en sí mismo, que es demasiado, que está bueno, como cuando ves una película, ¿no? Una película que está buenísima, ¿qué haces? Le decía a todo el mundo, che, esta peli tenés que verla porque es lo más, vas a ver, que no sé cuánto. Y eso no lo haces porque alguien te va a pagar, ni porque estás satisfaciendo a nadie, lo estás haciendo porque realmente te llegó tan profundamente a vos que pensás que tus amigos, que son gente que vos querés y están conocidos, también les va a llegar. Entonces cuando lo haces, esa es la modalidad que Silachari, el autor de este libro, quiere que ahora nos movamos. Esta es la modalidad que venga del corazón, que venga de la expansión de adentro hacia afuera, que sea tu realización, que es tan grande que ya no puedes contenerla y tienes que darla. Así. Entonces, sí, lo que pasa es que la autor... de lo tanto que uno recibió, porque yo siento que recibí un montón, que no sabría, o sea, me encantaría compartir exactamente lo que recibí, porque para mí es un montón, me encantaría hacérselo llegar a la gente. No sé qué forma, o por ahí, bueno, había escuchado que son determinadas formas, y a lo mejor yo tengo otras formas que a mí me resultarían más fáciles. Está bien, de la forma que te, sí, de la forma que vos te salga. Es como Krishna te va dando la inteligencia y todo lo demás. Sí, Karana. A mí me pasó algo también. Perdón. No, hablo después de ti, Dardura. Es cortito. A mí me pasó. Para si Amanda está hablando Dardura, después de Karana, después vos. Porque ahí se, no, es cortito igual. Pero a mí me pasó, siempre también, cuando vivía en el templo, en Rosario, también todos los devotos salían en Sankirtan, y para mí era realmente una tortura salir a Sankirtan. Realmente no sé si era el ego o lo que fuera, no lo voy a analizar ahora, pero era realmente una tortura, ¿no? No lo disfrutaba, a pesar de que cuando salía, distribuía algunos libros, pero realmente no encontraba placer ahí. Y hoy, haciendo este club del libro, siento que también es Sankirtan, porque estamos justamente dando, ¿no? Estamos dando, expandiendo, invitando gente. Uno, si vos, por ejemplo, Andrea, ¿no? Hoy la pasas bien y no sé qué, quizás un día charlas con alguien y lo invitas. Entonces, no tiene que ser precisamente. Se corta, Dardura, se corta mucho. Perdón. Lo que decía, cada uno tiene su naturaleza, ¿no? Y entonces tiene que. Para que Dardura siga hablando, pero no te escuchamos. Dardura, se cortó bastante lo que dijiste, se escuchaba como. Ay, no tengo buena señal. Los interrumpo 5 minutitos, yo los tengo que 5 segunditos, los tengo que dejar, me tengo que ir, así que los saludo. Gracias por venir. Sabía, pero quería entrar aunque sea un ratito, gracias a todos. Gracias por estar ahí y todo. Nos vemos. Chao. Dura, se te cortó un poco lo que dijiste. Sí. Está muy mal la señal. Bueno. No, ya está, no se escuchó lo que dije. Ahora se escucha mejor. Sí, ahora se te escucha, sí. Lo último, no se escucha. No. No.
Karana, toma la batuta. Lo que yo decía era que no huir libros. Se escucha muy mal, Lolita. Se corta mucho. Se escuchan dos palabras y se corta. A ver, ahora, perdón. Sí. Karana. Yo solo quería comentar. ¿Sí me escucha? Sí, a vos. Solo ¿sí? quería comentar que la auto. Acharya Deva dice que la autorrealización nunca viene sola, siempre es como se expande. Entonces, como el sol, no el sol nada más es alumbra a una persona, una casa, sino que alumbra absolutamente todo. Entonces, de igual manera, cuando uno tiene contacto con Krishna, con nuestro propio ser, uno no se lo puede callar, uno no se lo queda. Entonces, nosotros tratamos de compartir, no solamente en los libros, sino compartirlo en el prasadam, compartirlo mostrando tal vez alguna foto de Krishna, algún kirtan, no sé. Entonces, cada uno tiene una naturaleza y cada una de esa naturaleza es perfecta en cuanto a nuestra relación con Krishna y en cuanto a cómo lo queremos compartir. Entonces, por eso es que este curso es como compartir el conocimiento y eso es una ofrenda también a Krishna. Entonces, siempre que nosotros conocemos algo elevado, siempre necesitamos compartir. Porque cuando no compartimos, no es algo elevado. Es como, vi algo y no lo comparto porque es mío. Entonces, estoy siendo egoísta. Pero cuando conocemos a Krishna, Krishna es mío, pero también es de ustedes. Entonces, queremos que lo recuerdes, queremos que se reviva ese verdadero amor. Entonces, cada uno a nuestra naturaleza, podemos hacerlo. Bueno, eso más o menos es lo que yo quería hablar. El sánscrito habla exactamente eso, que cada una tiene su naturaleza y como Dardura, ella tiene un placer en esta parte que está experimentando ahora de servicio, yo puedo explicar mi placer en la distribución de libros, que disfruto mucho, me gusta, y bueno, siento que la gente lo está necesitando. Y bueno, son diferentes maneras, como un buen prasadam, uno agasaja a la persona y le está dando Krishna prasadam. También es otra forma de darle Krishna prasadam a la gente. Darle Krishna a la gente, ¿no? De diferentes formas. Eso, bien. Encima, Dama, tu turno, dale, porque hace rato que se... Porque sobre la pregunta que había hecho Andrea de Maya de la distribución de libros, a mí me pasó la última vez que estuve con Silvia Charadeo en Brasil, que me dejó sorprendido, me dice, ¿por qué no lo trajo por escrito ese servicio que hizo? Yo estaba haciendo en la facultad, unos posgrados, y en el trabajo tenía una compañera que le había fallecido un amigo, estaban tristes en ese momento, y en el celular busqué unos libros en PDF, un libro de Brian Weiss sobre muchas vidas, muchos sabios, que hablan sobre la transmigración del alma y muchas experiencias con regresión de muchas personas, y un libro de María Luisa von Frank, que se llama sobre los sueños y la muerte, y hice como una trilogía, y ahí en ese PDF le agregué al último el viaje fácil de otro planeta, es decir, la Prabhupada. Y le dije, era en PDF, no era el libro físico, para mis compañeras, para que le dieran, porque estaban muy tristes, nos dedicamos a trabajar en salud, muy identificados con el cuerpo. Y fue muy, muy extraño porque de ese grupo íntimo, que eran unos 4 o 5 compañeros que estaban muy tristes, no conseguían superar la muerte de un amigo. Después, en los centros de salud que trabajamos, que son más de 100, teníamos reunión. Después, esas mismas compañeras médicas y otras compartieron esos 3 PDF. Y fuimos a una reunión grande que se hace y me sorprendió porque mucha gente se habían pasado entre ellos los 3 documentos en PDF. Y después terminé redondeando con el viaje fácil a otro planeta de Prabhupada y la gente estaba sorprendida. Yo llegaba en una reunión que todos te hacían preguntas sobre esas cuestiones de Prabhupada, de la eternidad del alma, de la transmigración que ya leían los Brian Weiss, lo que leían de von Frank, que es una íntima de Jung, que Jung habla mucho sobre eso en su propia vida. Y después estaba haciendo la facultad en un posgrado sobre Jung, justamente en psicología. Y fui a una clase académica en la sala mayor que tiene el auditorio,
y una profesora, Ada Serioni, y otros profes que en Jung hemos puesto algunas cosas de Cherdeva, de Prabhupada. Estamos en el auditorio con muchísima gente y en la clase que paró, porque siempre nos tuteamos, me dice Sergio, qué interesante los tres libros esos que habían llegado en PDF, que yo se los di para una compañera del centro, también le había llegado a la gente de la facultad y la profe en una clase con más de 500 personas se paró para decirnos, nos comentaba, dice, la primera vez que escucho que nosotros podamos llegar a ser eternos, dice, ese principio de la eternidad del alma, dice, me dejó, nunca me podía imaginar en perspectiva que pudiéramos ser eternos, que pudiéramos continuar la existencia más allá de este momento que vivimos en este cuerpo, y por tres PDF, que no son libros físicos, en un momento que yo le pasé a un grupo íntimo de compañeras, volaron los libros, pero se desparramaron de una forma, y más en la Facultad de Córdoba, que los estudiantes no tienen mango, ¿viste? Son estudiantes, andas cortado. Y después cuando fui a San Pablo, la última vez que estuvo Charadeva en Nueva Ocula, en un momento, haciendo una conversación con la Charadeva, dijo, traiga algo de ese servicio que ha hecho para Prabhupada. Y yo dije, bueno, están hablando por los devotos en general. Y cuando llegamos a Nueva Ocula y lo vimos, él estaba como encantado y me comentó en un momento eso, como dijo la devota chilena en la última clase que tuvo una devota de Chile, usted siempre a Charadeva me responde telepáticamente mis preguntas. Quiero hacer preguntas, pero cuando me empieza a hablar, encuentro que me responde todo, como si ya supiera antemano. Y llegué allá y él estaba como encantado. Y a veces uno piensa que el Sankirtan únicamente es el libro físico, y algunos devotos dicen, ah, sí, pero no vendiste los libros para Prabhupada, no trajiste el Lakshmi. Pero para Sina Charadeva, y cómo se expandió eso, yo también me quedé sorprendido. Y él decía que era un servicio. Le gustó mucho ese servicio. Y yo me quedé como entender Sankirtan no únicamente con el libro físico y la educación, sino que llegue la filosofía, que la gente entienda un poco más que no somos este cuerpo, que somos personas eternas. Y bueno, me pasó a mí con hacer una trilogía con un libro de Prabhupada, con dos libros previos que eran una introducción a lo que la gente más naturalmente en el ámbito que yo me movía conoce, y de hacer un acceso a la filosofía de Prabhupada de una forma más fácil, y me pasó con libros en PDF, poder hacer un tipo de Sankirtan que me sorprendió. Muy bien, muy bien, ahí muy bien. Sí, nunca sabe, uno nunca sabe. Aparte, Krishna es mágico, Krishna es tan mágico. Sí. Queremos el PDF. Son tres libros, se los puedo pasar, El viaje fácil a otro planeta, pero yo le puse primero lean el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios, y después lean sobre la vida y sobre el sueño y la muerte de Von Franz, que ellos, Jung y Von Franz, abordan mucho tema de la filosofía védica, del Bhagavatam y otras cosas, de ahí saca muchas cosas Jung. Fue un gran lector de Srimad Bhagavatam. Y después, como que fue natural leerlo de Prabhupada y los profes y otra gente que los leyeron, que realmente preguntaban, dije, bueno, a mí me pareció lindo leerlo así, y era, le decía, ¿cómo llegar a esta persona que deje de sufrir tanto? Tenía como una agonía y fue muy, muy interesante. Es lo que Prabhupada dice, que lleven este conocimiento y lo prediquen en la lengua de la disciplina en la que ustedes se estén moviendo, en ese lenguaje. Qué bueno. Sí, yo los quiero leer también, Matnalo. Igual tenemos tanto para hacer, ¿no? Que no hay tiempo, pero está interesante. ¿Quieres decir algo? Que estuviste medio callado, sé que la primera vez a veces no es fácil entrar en el grupo, pero te quiero dar un poco del micrófono, porque acá tomamos todo, yo soy la que toma más el micrófono, pero bueno. Y escuchando atentamente, cuando leí la parte esta sobre Karma Yoga, creo que nunca lo había leído tan claro. Y siempre me pareció un concepto muy poderoso, ¿no? Porque está este tema de que en esta era podemos espiritualizar nuestra vida dándole nuestras actividades al Supremo, sin tener que ir
al medio de los Himalayas o algún bosque retirado a meditar por mil años. Entonces siempre me pareció muy poderoso eso. De hecho, hay momentos en donde yo soy músico, ¿no? Tengo algunas bandas, de hecho estamos armando una banda con unos amigos que se llama Abay, en honor a... ¡Qué lindo! Y que tiene un significado también muy personal para mí, porque, bueno, Abay significa, uno de sus significados es sin temor, y creo que es algo muy representativo, ¿no? Muy hermoso. Como diría Nina Simone, la libertad es no temer, no fear. Entonces, nada, estamos haciendo esa banda como un servicio, ¿no? Y poder transmitir mediante las letras, poder transmitir conciencia de Krishna. Me encanta. Pero, por ejemplo, en un hospital, como administrativo, en una maternidad, y hay momentos que en la vorágine del día se hace un poco pesado, ¿no? Como cualquier trabajo de oficina. Y en momentos así, creo que el espaldarazo más fuerte es cuando digo, dale, que es para Krishna. Es para Krishna. Y creo que eso es un bálsamo que en momentos agobiantes creo que es un salvavidas. Más allá de este servicio, ¿no? De decir, bueno, espiritualizo mi vida, hago un yoga con el Supremo y demás. Pero saber que podemos ser o tratar de ser mejor espiritualistas o tratar de ser mejor estudiantes de Bhakti Yoga pudiendo tener una vida normal, simplemente incorporar este tema de la conciencia que algunos devotos y devotas mencionaban, el tema de la conciencia es hermoso. Yo hace poquito leí un pasatiempo de Prabhupada, que es, creo, de un libro de un discípulo de él, que fue sirviente de él, y que cuenta pasatiempos que vivió con él, y que un día tenían que viajar a cierto lugar, se subieron al avión y estaba sonando música clásica, si no me equivoco, y de repente Prabhupada le dice a su discípulo, ¿te gusta la música? Y él se vio como, no sabía qué responderle, porque no quería caer en la de, uy, no sé, viste, esto es re maya, entonces no, se quedó como, y Prabhupada mismo le dijo, me gusta la música, es linda. Entonces creo, y bueno, y Prabhupada, ¿no? Y entonces creo que esto también, este tema de la conciencia, con la conciencia que uno hace, ahí está el verdadero ser, ¿no? La verdadera razón. Puedo hacer cualquier cosa, pero si tengo conciencia de que fue gracias para y por Krishna, todo se empieza a esclarecer un poco más. Me encantó, estoy tomando nota, ¿eh? Hermoso. Yo puse la música, pues yo voy a bailar seguro. Puse las letras, yo la bailo y la desparramo. A mí me encantan, estoy conectándome con todos los de... con todos los devotos que están tocando música y letras especialmente, que son así, hay una que es de, viste, Stand By Me, que es la canción que se conoce, que dice, en vez de Stand By Me, dice Chant With Me. Entonces está buenísima, el devoto tiene una voz re linda, toca la guitarra, a mí, todo eso, así como esa parte mía también es bastante bien desarrollada, de música, de baile, de todo eso. Yo no soy música para nada, pero me encanta todo eso. Y hay un grupo de devotos también que se llama Himsa, que están en Chile. Y hay otro devoto que se llama Jagannath, que hacen salsa y bachata en ese tipo de melodías, que a veces cantan hasta el mantra de Krishna, no sé qué. Entonces, todas esas formas son muy lindas. A mí me encanta. Y Acharya, por ejemplo, es músico clásico. Él toca Bach y todo eso, o sea que es buenísimo aparte con eso también. Así que o sea, me encantó, aparte, las últimas. Gracias para y por Krishna. Muy bueno, me encantó. Me están enseñando mucho ustedes hoy a mí, ¿eh? Fue por suerte que Krishna me las mandó a todos, pero que necesito muchos maestros y acá todos me están enseñando mucho, así que gracias. Kalinde, ¿querés hablar un poquito más que no estuviste hablando mucho? O Noel, no sé. ¿Quién más quiere aportar? Gracias por la pregunta, Andrea. Viste que nos llevó a todos a hablar un montón, así que buenísimo. Tenía un par de preguntas que quería hacerle a alguna. Bueno, hacelas a ver si acá entre todos la...
Yo también tengo preguntas. Ejemplo, acá, que lo dice en el mismo mantra del Bhagavad Gita de Prabhupada, que dice, la naturaleza es el motivo de la causa, el efecto y la capacidad. El alma provoca la experiencia de alegría y tristeza. El alma provoca la experiencia de alegría y tristeza. Y se me contradice con el mantra este, que no me acuerdo cuál es porque no tuve tiempo de buscarlo, ese que dice felicidad y aflicción. Mantras parsa tu canto y llegas a su origen, el placer sensorial de los sentidos, ¿no? ¿Esa mantra es parte de tu canto ya? No me acuerdo cuál es. Me acuerdo de esta parte en este momento, que es la felicidad y la aflicción tienen su origen en la percepción sensorial y los sentidos. Sí. Mantras parsa tu canto ya, si tu es nasu kadukadaga ma painionitas tantitishas babarata. Claro. Entonces, y ahí justamente dice que tiene su origen en los sentidos, la felicidad y la aflicción. Que uno, no, claro, que tiene que tolerarlo sin perturbarte, ¿no? Esa, sí. Claro. Que uno debe tolerarlos, felicidad y aflicción, sin perturbarlos, porque en realidad tiene su origen en los sentidos. Bueno. Y entonces dice, el alma provoca la experiencia de alegría y tristeza. Eso no me queda claro. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Porque a veces yo me pregunto si son las traducciones, ¿viste? Está en el libro de No, pero yo después leí el Bhagavad Gita de Prabhupada, porque eso te remite al 1321 del Bhagavad Gita. Ah, lo voy a leer en el de Bhagavad Gita de Acharyadeva. Eso sí, yo te voy a decir, el título es La inacción en la acción. Acharyadeva dice en la asociación con los modos. La entidad viva, el alma espiritual, según con los modos que se asocie, si es pasión, ignorancia, se va a causar grandes sufrimientos, y si es bondad, va a quedar atada a la felicidad que no es la trascendente, el sudasatva. El servicio devocional, el devoto que se ubica en karma yoga y que no se apega al fruto de la acción, es quien va a disfrutar la verdadera felicidad, y según el modo, si uno se apega al modo de la pasión, y querer disfrutar los modos, identificarse con el cuerpo, se va a causar sufrimiento. Depende de la entidad viva en qué modo se sitúe para actuar, va a disfrutar, va a encontrar felicidad en bondad material, como dijo Gandini. A veces uno se ubica en la bondad en el templo, pero en la bondad material de que lo felicitan por el servicio, uno se apega al servicio bien hecho o al conocimiento. Pero en sudasatva, en karma, yoga, en completa conciencia de Krishna, uno se ubica en el placer trascendental. En la entidad viva, en qué modo, en qué modalidad actúe. Lo dice en el capítulo 8. A ver si lo encontramos. Yo no encuentro donde dice el alma. No encuentro donde dice que el alma dijo eso. Sí, igual acá en el, como te remite al texto 1321, yo voy al 1321, en la parte de atrás, donde está capítulo por capítulo. Y lo que dice Acharyadeva, vuelve a repetir lo mismo, dice, se dice que el alma es el motivo por el cual se experimenta el júbilo y la tristeza. Es bueno, una buena pregunta para mandársela así a Acharyadeva. Guardala, viste que hay un par de preguntas ya. ¿Quién está guardando esas preguntas? Ya tenemos... No sé si alguien está guardando. Agosto, pero tenemos todos los videos. Voy a guardar la mía, las otras ya no me las acuerdo. ¿Viste? Yo tampoco, no sé... Pero en agosto, 9, en agosto 9 tenemos la participación de Zoom con Sila Charedev. Así que esas preguntas que quedan ahí. Sí, dice que el cuerpo actúa. Acá dice soul is said to be a reason for. Is said to be. Acá dice. No creo que. Los modos. To be. Se dice que. Is said to be. Estoy hablando en inglés acá. A soul is said to be the reason. Says to be, se dice que el alma es la razón de la experiencia del sordo. Dice, the soul is said to be the reason. Ese said to be quiere decir, se dice que el alma. Entonces no dice que el alma es, pero dice que se dice que el alma es. No sé si... Claro, porque quien experimenta el placer o sufrimiento es el alma. El cuerpo es algo inanimado. Pero dentro del cuerpo que tenemos actúan los modos. Y son los modos los que llevan a cabo la actividad de karma, nieva, de karas, tema, pale, yuga, asana, makarma, pale. Hay varios textos así que dicen que la persona sabia sabe que
quien están actuando son los modos, no se identifica con los modos, pero quien experimenta en último felicidad o tristeza del alma, porque el cuerpo es algo inerte. Acá dice, sí, dice, indeed, present in nature, the soul experiences nature-born modes. Dice, en verdad, presente en la naturaleza, el alma experimenta las modalidades nacidas de las experimenta la naturaleza nacida de las modalidades, ¿no? O sea que si para dice apegado a las modalidades causa el alma el nacimiento y en buenos y malos vientres, ¿no? En buenos y malos wombs, vientres. Sí. Entonces, sí, no, es como, no sé, como es como estamos dentro de este cuerpo, ¿no? Entonces, como que dentro del cuerpo estamos experimentando un montón de cosas que solamente son porque estamos dentro de este cuerpo, ¿no? Si no, no estarías experimentándolo. Es como, es parte del deal, ¿no? Parte del deal, pero claro, me parece lo que dijo Madhava, tiene razón, que como somos el alma, pero a través de eso estamos como con, sí, experimentando medios contaminados. Yo creo que... En la página, perdón, siempre. Más agarra. Sí, pero abre tranquilo. Más agarra, dale. Ah, que en la página 109, el Shila Charadeva habla de, dice, la naturaleza es el motivo de la causa, el efecto y la capacidad. El alma provoca la experiencia de alegría y tristeza. Y cita el 1321. Eso es lo que decís vos, ¿no, Kalindi? Sí, claro. Y leí atrás el 1321 y lo vuelvo a repetir. O por lo menos en la traducción. Entonces, no, igual no me queda claro. Para mí lo que está diciendo, porque lo que está hablando al principio es de la inacción en la acción. Entonces habla de que el cuerpo, las acciones, uno las hace de acuerdo a las naturalezas, impulsado por la naturaleza. Pero es el alma que atestigua. Entonces el alma es la que provoca si vos, con tu libre albedrío, si vas a elegir el camino de la alegría o de la tristeza. Pero al fin y al cabo, o sea, y ahí está el libre albedrío de qué camino elegís. Claro, yo pienso igual. Yo creo que si uno elige el camino del karma yoga, elige la felicidad, justamente, la alegría. Cuando se aparta de eso, elige la tristeza, porque está sufriendo, porque está pegado a ese material. Una hoja marchita caída del árbol. ¿Cómo? No, porque dice una analogía, dice a Chale, que es como una hoja marchita caída del árbol cuando ella... Claro, tal cual. Aran, habla. Sácate dice, también dice que el objeto no modifica el espacio que lo contiene, y de igual manera, si ponemos una prenda roja en el espacio no se vuelve rojo, de esa manera las actividades materiales no contaminan o no son parte del alma. El alma está observando lo que está alrededor, el cuerpo y las actividades, pero el alma es la que al fin y al cabo, o internamente, la que puede elegir esa tristeza o esa felicidad dependiendo a cómo dirige los resultados de sus acciones. Pero no existe que el alma es triste o es contenta, sino que el alma no. Es la que selecciona, es como que la inteligencia, la conciencia vendría a ser. Nosotros. Exacto, sí, exacto. En ese libre albedrío uno elige el alma, ¿no? Algo así. Entonces cuando elige desapegarse de Krishna, de Dios, en todo lo que hace, ahí encuentra la... Sigue atado al karma y no se libera. Sí, yo tengo también varias preguntas, pero... como decía cuando empecé, pero... no sé si alguien más quiere dar otro comentario. Juan, recién te sumaste, te perdiste un rato. ¿Querés decir algo de este capítulo que leíste, que querés compartir o algo así? Sí, tenía una pregunta re importante. En el Salam se repasa mucho el tema del yaña, del sacrificio, como forma de ofrendar, por ejemplo, el boga, ¿no? Pero, por ejemplo, no, me quedó la duda de cómo uno ofrenda actividades, por ejemplo, una profesión.
O sea, ¿cómo tengo conciencia de Krishna en las actividades que no tienen que ver con las ofrendas, con el yaña? Yo escuché a Chari del otro día. Sí. Termina la pregunta. No, está bien. Siempre interrumpo yo, Kalindi, no aprendo, ¿viste? Tengo tantos maestros acá, igual no aprendo. Termina tu de expresar tu concepto completo, si querés. No, eso, cómo uno tiene conciencia de que está ofrendando una actividad. Yo escuché, no sé si aprobó. O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo dejo constatado yo que eso es para Krishna? Por ejemplo, en el caso de la ofrenda de boga es obvio, porque yo hago un yaña, un sacrificio, una actividad en donde hago patente que estoy haciendo una ofrenda de boga. Pero una actividad, ¿cómo se ofrenda eso? Escuché, yo puedo decir, bueno, yo voy a trabajar para Krishna a partir de ahora. Yo digo, es un día, pero el otro día me olvido. O sea, ¿cómo hago para ofrendar una actividad? Ya está. Yo escuché a Chared o a Prabhupada. No me puedo acordar quién fue ahora, porque estoy escuchando los dos medios simultáneos, entonces se me mezclan en la cabeza. Voy a volverlo a escuchar a ver de dónde vino exactamente. Pero que alguien me parece que fue a Chared, dijo, si tú trabajas, ¿no? Y trabajas y tienes que tener una casa, y pagas el alquiler de tu casa, y tienes que trabajar para eso, ¿no? Y en tu casa invitas a gente a que conozca a Krishna y ofreces a Krishna, todo ese trabajo, todo lo que hiciste, ahora se volvió consciente de Krishna. ¿Entendés? Entonces esa es como una ofrenda, ¿no? Porque todo lo que hiciste, como lo que... Como un remate. Claro, porque o sea, estás trabajando, no sé cuánto, pero de repente haces algo que estás ofreciendo a la gente a Krishna, tu casa se vuelve un templo, una prédica, entonces eso de repente, todo lo que trabajaste, se publicó. Lo mismo se dice, por ejemplo, cuando vos ofreces una manzana o cuando ofreces una flor, la planta se purifica también, ¿entendés? No solo que vos te purificas, no es que estás complaciendo a Cristo con la planta y la flor, pero también la planta se purifica. Entonces, como que la acción en sí purifica todo lo que viene. Dardura, ¿quiere decir algo? Juan, ¿quiere decir algo? Y yo me callo. Sí, no, para completar un poco la idea tuya, que sí, a mí me parecía lo mismo antes de que vos lo contestaras, que, por ejemplo, uno va a trabajar en su trabajo, sea cual fuera, y cómo le ofrezco mi trabajo a Krishna, que quizás no tiene nada que ver con la espiritualidad, no sé, un trabajo de oficina, un trabajo de lo que fuera. Pero bueno, uno, por ejemplo, ese trabajo obtiene un fruto, ¿no? Que es un dinero, y ese dinero, uno, algo muy simple que estamos diciendo ahora, con ese dinero pagas el internet, el celular, y con eso, hoy estamos acá estudiando la guía para comprender la Bhagavad Gita. Como decía Gandini, después podés invitar gente a tu casa, le ofreces prasadam a la gente, entonces al final el fruto de ese trabajo termina siendo aplicado como una ofrenda a Krishna. Uh-huh. Juan, ¿qué querías decir? Sí. O sea que cuando uno inicia una actividad no podés saber si está en conciencia de Krishna hasta que tenés un resultado. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo voy a trabajar para Krishna a partir de ahora. Porque el resultado... La plata no la usa para su prédica. Kalindi, no tenés que esperar a terminar la actividad, porque mientras vos haces la actividad, tu conciencia es que esto va a ser para Krishna, y lo que yo tenga de este trabajo yo lo voy a usar para Krishna. Y yo además estoy pensando en Krishna todo lo que puedo, cuando voy al trabajo, cuando vuelvo al trabajo... cuando veo una flor, yo pienso, esta es la maravilla de Krishna, y entonces esa es la conciencia de Krishna, que yo todo lo estoy uniendo con Krishna. Sí. Noel, lo que pasa es que vos en el fragor diario de las tareas a veces te olvidás de Krishna, es muy común eso. A Arjuna le pasó. Yo soy maestra, no, son las 4 horas que estoy en la escuela, no puedo pensar en nada más que en las cosas de la escuela. Salgo de la escuela y recién pienso, bueno, ¿quién era yo? ¿Cómo me llamaba? Tengo ni idea. Exactamente. Pero de todas maneras yo siento que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para Krishna, pero en la medida en que yo esté pensando en Krishna, en la medida en que yo trate de ofrecer el fruto del trabajo, que es no solamente lo material de decir el sueldo, ¿no? Sí, pago el internet, sí, estoy haciendo mis planes para poder estar más ocupada, y cada vez que tengo un tiempito, estoy o leyendo, o tratando, o pensando en Krishna, o escuchando una clase, ¿no?
Pero también el fruto en el sentido de si tengo algún prestigio, si tengo algún nombre, si, ¿entendés? Como cosas incluso más sutiles, ¿no? El sueldo. Las cosas más burdas y las más sutiles. Carana. O Majarrama, no sé, hay un montón de gente que quiere hablar. Chicos, tienen unas preguntas divinas, o todo el mundo está pum, 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 pum. Y eso que falta Marcandeya y Falguna, si no, estaríamos más todavía. Dale, Majarrama primero y después yo. Dale. Porque él levantó la mano primero. Sí, después. Dale, Majarrama. No, ya el hecho de que la persona trabaje y eso mismo, el fruto de ese trabajo, ya lo emplee para una buena ofrenda para Krishna. Ya ahí es un sacrificio que uno está haciendo. O una flor, un buen ramo de flores, uno ya está ahí haciendo servicio. ¿Carana? O sea, no está desligado el trabajo del servicio. Si vos usás eso que recibís para Krishna, si lo podés hacer, si uno tiene facilidad, uno tiene más o menor facilidad. Cada uno ofrece lo que puede, ¿no? Lo importante es la devoción con que lo hagas. Claro, uno ya encara el trabajo, ¿no? Con la mentalidad esa. Claro. Carana y Noel. Ok, también tiene que ver, como lo vimos en el capítulo pasado, acerca del yogui, el verdadero yogui, tiene que ver que la conciencia con la que estamos tratando a los demás. Cuando ofrecemos nuestro trabajo, no nada más se trata de lo que estoy trabajando, se trata también de cómo yo me estoy relacionando con los demás, cómo yo estoy viendo a los demás y qué ejemplo estoy dando. Entonces, conciencia de Krishna no nada más significa en los frutos, significa mi forma de ver al mundo y cómo yo interactúo con ese mundo. Entonces, puede que, como dicen, hay trabajos que no lo podemos vincular con algo espiritual, pero cuando tú espiritualizas tu vida, todo alrededor es espiritual, no nada más en lo técnico, sino en tu conciencia, cómo estás viendo a los demás y qué estás haciendo para que los demás puedan tener un poquito más de se podría decir, conciencia de Krishna o espiritualidad. Buenísimo. Entendí un poquito mejor. Buenísimo. Sí. Noel. Por ejemplo, el estado de conciencia, yo como lo explicó recién re bien, Carana, pero me pasó una vez con una mujer que empezó la primavera y era un arbusto, empezaron a caer unas florcitas blancas y caían, parecía tipo nieve. Y la mujer cuando vio eso dijo, ¡ah! Y yo me di vuelta y digo, wow, parece que nieva en primavera. Y la mujer dijo, pero no, vos estás loca, acabo de barrer la vereda, ahora la voy a tener que barrer de vuelta. Entonces, dos estados de conciencia distintos. ¿Entendí? ¿Cómo puede ser? Y capaz que yo antes también pensaba así, y cuando entré en conciencia de Krishna, vas viendo las cosas desde otro modo. Incluso yo creo que antes yo tenía un carácter mucho más, me irritaba muy seguido, propio de como hablábamos hoy, de mandatos familiares, que ya ven con una familia así, y hoy en día me cruzo con gente acá en Campana, que me conocen recientemente, qué sé yo, y me dicen, ay no, vos sos tan calma, qué sé yo, y decís, ¿eh? No tenía ni yo el concepto. Entonces por ahí el estado de conciencia que llevas en la vida práctica, lo transmitís ahí. Un poco como lo que decía recién Karuna. ¿Cómo es el nombre? Karuna. Karana, con A todas. Karana. Me pasó también en otro trabajo que fui, llovía, nos íbamos a pedir un remis entre todos, el remis se demoraba, entonces una chica dijo, bueno, yo ya me voy, lo llevo. Y yo dije, y justo llegaba el otro remis, y yo dije, bueno, démosle algo al remis porque vino hasta acá. No, que se vaya porque se demoró mucho, vos sos muy compasiva, Noel. Y yo dije, no, pero entendés, y ahí está el tema, para mí, conciencia de Krishna, que eso, lo bajás a tu vida real, que vos decís, no podés hacer eso, acción, reacción, todas esas cosas que uno aprende, las volcás. Y no porque uno sea mejor o peor, creo que ya como lo vas llevando a todos tus ámbitos, ¿no? Es como te desarrollás
Palabras que usás, todo te lleva a tener una mayor conciencia. Si vos te levantás y prendés la televisión y empezás a ver noticieros, y distinto a que si te levantás y pones el mantra, te cambia toda la conciencia del día. O sea, no solamente es ofrecer la comida, sino ya en todo lo que hagas durante el día, sea trabajo o lo que fuera. Sí, sí. Muy bueno las dos. Y aparte hay una parte que Prabhupada también dice, ¿no? O Acharya a mí mismo, ¿no? Que si uno se vuelve una buena persona, lo primero que tenemos que hacer es que seamos buenas personas. Y si sos una buena persona y la gente se apega a vos, y vos sos consciente de Krishna, la gente está conectada con Krishna automáticamente. Entonces en el trabajo, donde uno esté, tiene que ser la mejor persona, la persona modelo, digamos, para que, no ficticio, pero realmente, ¿no? Como Noel está hablando, que de repente tenés realizaciones que la otra persona no la tenía, y que tal vez antes también éramos así, ¿no? Como que el piso me está ensuciando en vez de como ver la magia del regalo de Krishna con las flores cayendo, ¿no? Entonces me parece que en todo, y dentro de donde uno está, poder llevar un poquito de Krishna, ¿no? Yo a mis estudiantes en la mañana, estadística, en Estados Unidos, les hago meditar un poquito, en la mañana tempranito, ¿no? Y a veces les pido permiso, porque no quiero meterme en problemas, no sé qué, y después les digo, si alguien no quiere, se puede ir, no tiene por qué estar, y muchos me dicen, ¿podemos meditar de vuelta hoy, que antes del examen, no? Entonces la gente, uno lleva lo que tiene, uno, a mí me quiere, me aprecian, entonces yo le puedo hacer más o menos lo que sea, igual, viste, en mi salsa ponía todo el tiempo Krishna salsa, Jagannath salsa, ¿entendés? O sea, y la gente, todo bien con eso, ¿entendés? Y van a mi casa y ofrezco la comida, ven a Krishna, y están todos bien porque me ven normal, me ven que hago salsa, soy profesora, y de repente también ofrezco la comida, y tengo mi Krishna ahí, y les enseño a cantar de Krishna, entonces uno puede ir transformando lo que uno tenga, ¿no? Claro, si vos, Juan, también estuviste mucho en los templos, si vos vivís en un templo, estás 100% dedicado, y eso te gusta, te sentís satisfecho con eso, no hace falta ir a trabajar afuera, no hay que hacer una cosa o la otra, ¿entendés? Es lo que, donde uno se siente satisfecho. Si vos estás como monjes, acá yo estoy viviendo en un templo, donde yo estoy, no estoy en el templo, estoy en mi casita acá independiente, pero están los devotos acá. Acá de la derecha tengo los devotos, y acá a la izquierda tengo los que son más como modernos, ¿no? Así como que están en tu yoga, meditación, reiki, todo eso. Y yo estoy acá en el medio, y veo los dos, y los devotos que están en el templo, están re felices de estar en el templo, como están. No los veo insatisfechos, que no quieren hacer eso. Están ahí como que están súper re felices. Y no hay que cambiar eso tampoco. Cada uno dentro de su modalidad, sin tener que hacerlo porque hay que hacerlo. Hay gente que es renunciante en el mundo, hay curas, hay gente que se va al Himalaya, hay muchos que son renunciantes por naturaleza, que el mundo material no les cierra, no tiene nada para ellos, entonces tampoco hay que esforzarse a ir a trabajar para ofrecerle a Krishna cuando uno podría estar 100% dedicado. No hay que ni un extremo para mí, ni al otro extremo, ¿no? Entonces, que depende de la naturaleza de cada uno. Vos fijate, porque vos estás bastante en los templos, si a vos eso te encanta y te gusta, está bien, no tenés que ir a trabajar, aparte. ¿Para qué? Si no te hace falta. Pero si te hace falta, tenés familia, o te querés más independiente, o querés servir a Krishna de otra manera, entonces también está bueno. Entonces, hay que ver de dónde uno está parado también, pero si uno, incluso en los templos a veces se ve que los devotos no tienen tantos, no tiene buenas modalidades, ella dice que no importa cuando estás en un templo, si no es una buena persona, tampoco está bueno. Entonces, lo más importante es volverse, ¿no? Una buena persona, una persona ejemplar, y donde vos vaya, la gente quiere saber de vos. Por ejemplo, yo tengo un montón de energía, ¿no? Y en salsa, ¿viste? Trabajo. Desde las 5 de la mañana a veces me levanto y doy clases, y doy en dos escuelas, manejo, y después me voy a la clase de salsa. Y estoy ahí dándole, y después vengo y tengo... Y la gente me dice, ¿cómo tenés tanta energía, no? Y un día, viajando con uno de los chicos, íbamos a Vegas, me dijo, le conté de Hare Krishna Mantra, estuvimos cantando el mantra, me dice, ¡ah, ese es tu secreto! Ese es tu secreto, el mantra Hare Krishna es tu secreto, porque era hindú y entendía, ¿no? Entonces, uno, la gente entiende que hay algo diferente, entonces de repente se atraen a eso, quieren saber más, y por ejemplo, Madhava con lo que hizo, Sri Madhava dando los libros a todos los compañeros, están, la gente se vuelve infeliz de repente, pero vos tenés una herramienta que ellos no tienen, no la encuentran en la radio, en la televisión, ¿no? Entonces de repente en ese momento entregás todo lo que tenés, y ahí te das cuenta que tenías que estar ahí porque Krishna te mandó ahí. Prabhupada dice que hasta si estás en la cárcel,
cuando estás, estás en el hospital, donde tengas que esté, Krishna te mandó ahí por algo, para que le des a la persona del hospital que le des conciencia de Krishna, para que en la cárcel des conciencia de Krishna. O sea, donde esté el devoto, va a estar siempre tratando de dar conciencia de Krishna, ¿no? Lástima que no está Falguna hoy, pero justo eso que acabas de decir recién, se lo vamos a preguntar después. Me parece que Falguna, cuando tuvo que hacer, ya hace muchos años, el servicio militar acá en Argentina, en aquella época que se usaba, él ya sabía un montón de mantras de la Bhagavad Gita. Y me acuerdo, me parece, si no estoy equivocada, que él les decía los mantras a todos los otros conscriptos y se los enseñaba y todo eso. Entonces me acuerdo de eso que vos decís recién, incluso hasta estando en la cárcel, ¿no? A él le pasaba estando en el servicio militar. Quiero decir algo más. Que en el trabajo uno tiene que ver a Krishna en el corazón de todas las personas. Dice mismo que usted se enfrente con un enemigo, vea a Krishna en el corazón de su enemigo y ya habrá ganado el 50% de la batalla, dice. Entonces cada persona que vos atiendas, me supo decir a mí en salud, cada paciente que venga, cada persona que llegue, usted tiene que ver como que Krishna está ahí y usted está haciendo un servicio para Krishna, que usted no es el cuerpo, que usted está ahí circunstancialmente, pero no se identifique como el que hace. Ve a Krishna en el corazón de todas las personas que le toque recibir. Siempre. Noel. Sí, y con esto de trabajar en conciencia de Krishna, yo también en un momento interpretaba que era como predicar. Y la verdad que con esa experiencia no me fue muy bien, porque si bien mucha gente te pregunta qué bien que estás, qué sé yo, qué haces y qué sé yo, a veces hablar de que vos practicás Bhakti Yoga y contarte y abrirte, en otras ocasiones después te volvés a cruzar con la misma persona que está con otra onda en ese día y termina haciéndote bullying a vos por lo que haces, ¿me entendés lo que digo? Entonces como que por ahí hasta resguardarse en lugares, así como atraes a mucha gente por cómo empieza a ser tu carácter y la gente quiere estar con vos, a mí me pasa últimamente que si bien la gente se acerca, yo quiero desacercarme, me aíslo más cada vez de gente. Debería encontrar yo también la manera de algún modo predicar sin de llegar a desnudarme por completo y que después me tiren con dardo. Una cosa así como que limito también esa parte de que la conciencia de Krishna en mi trabajo sea desde el punto de vista de la predica, de según mi Bhakti Yoga, digamos. ¿Me explico? Me gusta más cuando es la acción la que demuestra que vos estás en un camino, a que contarle lo que vos practicás, porque me cuesta, o sea, no encuentro una manera de bajarlo, que no, en ningún punto no parezca raro. Como dice Acharya, hay cosas que son súper raras, si nos vestimos de hindú y demás, pero también hay cosas que son raras dentro de la conciencia de Krishna que no las podés cambiar porque son principios básicos, ¿no? Entonces, por ahí, es bien un problema mío que no sé hasta qué límite contar, o directamente yo ya elijo que no sea así, que practicar conciencia de Krishna sea predicar en tu trabajo. ¿Me explico? Yo como que entendí eso. No es necesario que vos prediques en tu trabajo, por eso tienes que hacer conciencia de Krishna en tu trabajo. Lo podés hacer con tu modo de actuar, como veníamos hablando recién. Creo que lo que dije fue para acomodarme la idea. Hablando no se acomoda, pero también es importante la asociación, ¿no? Que por ejemplo, yo tampoco sé, Noel, porque yo fui como a The Krishna re fanática, después me fui, después estoy acá en el medio, y entonces no te ahora... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te cortó, Bandini. Está bien. No te escuché nada. No importa, digo la asociación es importante, que me ayuda a mí también, yo tampoco la tengo clara a veces. Jesús quería hablar. Sí, Jesús. No, digo que estaba predicando con el ejemplo. Claro. Eso es otra forma de predicar. Y también creo que hay que hacer, en estos tiempos que corren, sobre todo creo que hay que ser muy estratega en la prédica, porque la gente está muy enojada con Dios, la mayoría. Entonces, buscar las estrategias por dónde entrarle, cuándo se puede hablar y cuándo no. Había una anécdota de un sankirtanero que iba a las facultades y
y dejaba los libros arriba de una... Entraba al baño de la facultad, dejaba los libros arriba de la pileta y él se metía adentro del cubículo. Entonces estaban los libros ahí solos. De repente entraba alguien, un estudiante, los miraba, curioso, porque ¿y esto qué es? ¿Quién los dejó acá? Y cuando este hombre veía que este estaba cuchicheando ahí los libros, ahí le decía, ah, ¿te interesa esto de filosofía de la India? La, la, la. O sea, la estrategia puesta al servicio de la prédica. Sí, digo que también la asociación es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo me encanta el placer de Markandeya, ¿no? Porque Markandeya habla todo lo espiritual de una forma que todo el mundo le viene bien, todo el mundo le viene bien. Y yo anhelo, oro a Krishna que me dé un poquito de esa forma que tiene Markandeya de hablar. Porque él lo transforma de una forma tan hermosa que no duele, no pega, lo maja a la tierra. Hay otro devoto que es en inglés, Gaur Gopal, que lo escucho diariamente casi también, que me encanta, y tiene la misma facilidad, ¿entendés? De ayudar a la gente a dar esa forma de que no es una prédica si no te rendís, si no entregas todo a Dios, tu vida va a ser miserable, como lo que leímos hoy. Eso tal vez a la mucha de la gente que está enojada, como dice también Jesús, tal vez es muy fuerte para decirle eso a la gente, ¿no? Acá en este grupo que ya estamos buscando, entendemos que no somos el cuerpo, pero vas a la gente que normal en la calle, si entrega todo a Dios y vas a estar feliz. No podés, porque están como, lo encontrás a un nivel mucho, muy diferente de donde uno está parado y no engancha eso. ¿Qué Dios? Déjame de hablar de Dios. Entonces hay que tener compasión y entender dónde uno está la gente y la asociación con devotos que son mejores que nosotros o en un sentido que tienen más experiencia. Para mí, ayer estuve horas mirando la página de Markandeya del Facebook, ¿no? Y ahí tiene varias cosas que él pone. Y es tan lindo. También hay otro devoto que se llama Kastuba, de New York, que tiene una radio en inglés. En inglés hay mucho, chicos. Por eso yo estoy deseosa que Markandeya nos pongamos la pila con lo de español, porque hay mucho. Hay un devoto que se llama Kastuba, que fue sankirtanero por muchos años, y estaban hablando de este tema de ahora de la injusticia contra los negros, ¿no? Y lo que él dijo fue tan alucinante, pero tan alucinante, como un devoto realmente que vos decís, ah, yo quiero estar con este grupo de gente, ¿entendés? Que entendía bien las circunstancias y lo que tal vez a veces los devotos también discriminamos. Y esto, o sea, una realización divina. Y escuchás a esa gente y te das cuenta que, wow, se puede ver cómo encajar en la sociedad de una forma que no seamos fanáticos, en contra, que también no nos interesa nada. Que si hay una, todo el mundo está hablando de los negros y el abuso de los negros, los Hare Krishna no sabemos nada de eso. Estamos completamente fuera de eso porque eso es material, no nos importa. No podemos. Estamos en el mundo material y tenemos que estar afectados y tenemos que ver qué le vamos a decir a la gente. La gente está esperando, como si esperando un sabio decir qué piensa usted de esto. Y pues, bueno, entrega todo a Krishna, no vas a tener ningún problema. Krishna controla. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, hay mucho, yo estoy escuchando, tratando de nutrirme de los devotos que yo siento que me guían a mí, cómo hacer para estar en el mundo material, para esos temas que son más como controversiales, ¿no? Que son difíciles de abordar, porque uno está, si reentregás todo a Krishna, ya está. Si renunciás al fruto de tu acción, ya está. Pero hay gente que no está en ese nivel. Yo necesito escuchar eso todos los días. Lo que ustedes hablamos hoy, yo personalmente necesito eso. Pero yo no sé si puedo darle eso en esta forma que la dijimos hoy a toda la gente, ¿entendés? Entonces, a ver cómo entender cómo con compasión. Creo que los que son padres acá, madres, ¿no? Pueden entender un poquito más eso, ¿no? Si tenés un niño que querés ayudarlo, ¿no? Y tenés que enseñarle algo, vas a tratar de entender el nivel del niño donde te puede entender, ¿no? No vas a tratar de explicarle una cosa así súper avanzada donde sabes que el niño no está listo para entender esa parte, ¿no? Y si vemos a las almas espirituales en ese nivel que tal vez no entienden, no están en ese nivel, están enojadas con Dios y entendemos cómo relacionarnos con ellos de una forma en que sea beneficioso y que y aparte que nosotros se entienda que somos compasivos, que somos que entendemos, que no estamos, porque Acharya, por ejemplo, sabe todo, de política, sabe de religión, sabe de historia, sabe de todo lo que tema, él sabe. Y si nosotros nos ponemos en una bubble, y vivimos en nuestro bubble, ¿no? En nuestra burbuja, ¿no?
y solamente sabemos de Dios y de Krishna y nada más, y no nos enteramos de lo que pasa en el mundo, tampoco podemos servir. Entonces lo bueno es, para mí, asociación, 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 ¿no? Y con devotos que nos inspiran y que veamos que eso es una parte que yo no tengo y me gustaría desarrollar. Esa parte yo me quiero asociar con ese devoto por eso. Markandeya, Gaur Gopal y Kastuba son mis tres gurús. No sé si sabéis inglés, Juan, pero el que está con Kastuba era el líder de la banda Shelter. Él está haciendo una radio con él juntos y él tiene todos sus tatuajes por todos lados. Tiene una radio muy linda hecha con ellos. No sé si conoces la banda Shelter. Él está haciendo una radio. ¿Eh? Sí, él está haciendo una radio con Kastuba, muy buena. Se llama The Wisdom of the Sages. The Ages. Sí, ese. Está buenísimo, ¿lo escuchás? Sí, escucho Shelter también. Buenísimo. Estamos en horario ya. Sí. ¿Podríamos seguir la semana que viene con este tema? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no están los chicos? Porque está lindo. Porque no se terminó de responder todo. Aparte, a mí me parece todavía, yo me quedo con la idea de eso, de que no somos que no hacemos nada, pero hacemos algo, entonces toda esa parte a mí todavía me queda también, ¿no? Como que si no hacemos nada... Y todavía no hablamos de las modalidades. Tampoco, no. Andrea, está media callada también, pero... Sí, un tema interesante. Podíamos, sí, continuar. Bueno, lo seguimos entonces, capítulo 7, es un voto personal acá de todos los que estamos. Sí. 8, capítulo 8, 8. ¿Capítulo 8? ¿Seguimos con el capítulo 8 la semana que viene? Sí. No, el 9. El 9. El 9. No, pero para repetir un poquito más de los temas que no se tocaron a fondo, porque contestamos muchas preguntas y me parece que no se habló tanto de los temas en sí del capítulo. A mí me gusta la parte de que no somos los hacedores, ¿no? We are not the doer. Tampoco hablamos de eso. Casi. Y esa parte para mí es una parte que todavía me quedo con un bloque ahí medio que no me entiendo bien. Les quería contar que estamos haciendo todas las mañanas, yo hoy falté, porque eran las 10:30 de la noche para mí, y me levanto a las 4 de la mañana, entonces es bien tarde para mí, pero para Argentina, para hablar de Argentina, es a las 9 de la mañana, ¿no, chicas? 9 de la mañana. Sí. A las 9 de la mañana estamos haciendo un sadhana. Un sadhana es como una rutina, como decía Noel, que en vez de levantarte y prender la tele, nos levantamos y a las 9 de la mañana, no sé a qué hora te levantás, pero si tenés tiempo, hacemos un poquito de sadhana, donde cantamos un poquito, leemos otro libro que se llama Srimad Bhagavatam, y después cantamos un par de mantras, o sea, meditamos con el mantra Hare Krishna por 15 minutos. En total el programa son media hora de la mañana y no hablamos demasiado y Markandeya está manteniendo que eso sea más o menos sí o sí media hora, 35 minutos, para que no se extienda un montón. Y los que quieran participar están bienvenidos y les damos el login, el password, si quieren participar. Está abierto cuando quieran, cuando puedan. Y es muy lindo también, vas a ver las mismas caras de acá. Algunas caras más se suman que son de Panamá, que a veces no pueden ahora, pero se suman al grupo ese también. Y es como Alana de México, sí, de México, de Panamá, de hay varios lugares y es muy lindo. Son todas las mañanas a las 9 de la mañana hora argentina, si quieren también. Y mañana el Bhakti Merienda, que es también seguir asociándonos. Estamos acá en asociando, como digo, asociación y tenemos varios lugares de esa asociación. Y mañana solamente comemos y charlamos. Y charlamos de lo que bueno, sea. Bueno, ahí estoy. Hay capas que me prendo. Sí, nos conocemos más. Comer y hablar, las dos cosas. Sí, nos conocemos más, conocemos más de cada uno, como que claro. Son como personas, porque acá nos volvemos muy filosóficos y tampoco nos olvidamos de conectarnos de una forma personal. Y eventualmente yo quiero ir a Argentina, a Mar del Plata, y hacer un super programa ahí, invitar a Chávez que venga a visitarnos, ¿no? Y así que nos juntamos todos así en vivo y en directo, que estaría también muy estático, pero bueno. ¿Y cuál es tu plan de volver a Mar del Plata? ¿No sabes todavía? No, porque Krishna todavía no estoy escuchando. Me está diciendo, pero no lo estoy escuchando.
que un poquito más claro, no estoy escuchando. Igual está complicado ahora. Está complicado, pero en la cabeza mía me parece que está más complicado que lo de afuera, así que tratando de escuchar. Bueno. Jesús, me encantaría, bueno, Madava nos va a mandar esos PDFs. Jesús, me encantaría escuchar un poco de tu música, tus letras. Tus letras especialmente, porque a mí las letras, por ejemplo, en salsa, bachata, que es una música más moderna, hay devotos que hicieron, que son letras lindas, pero son algunas son medias graciosas, pero hay letras que son más profundas, ¿no? Porque a la gente le gusta cantar, ¿no? Y bailar es natural. Entonces, si podemos transformar eso, y te voy a mandar un link, te lo mandé a Dardura te lo puede mandar a vos, de esta devota, que es la hija de otra devota, una letra, una canción que, yo ya quiero que se haga famosa ya, ella, que se haga viral. Entre todos nos ayudamos para que la música se haga viral, que se pasásela a un amigo, a otro amigo, porque es música, música. Mirá qué lindo que canta esta chica. Y la letra es re profunda, ¿entendés? Entonces es una forma fácil de llegar a la gente. A mí me encanta eso. Así que qué bueno que te sumaste al grupo. Cuando puedas venir, vamos a estar acá deseosos de tu participación. Hay un grupo de chat también, por si Jesús, Andrea, quieren que nos escuchamos. Si no, quizás prefieren que no, que les manden las cosas, las noticias, las novedades. Por cortado se las mando porque quizás hay gente que ya no quiere estar más, tiene mucho. Voy a se corta. Yo les explico igual. Dardula está diciendo que si quiere, tenemos un grupo de WhatsApp del club virtual donde nos mandamos bastante. Más o menos se hizo para hablar sobre este tema, pero muchas veces nos mandamos otras cosas ahí también. Y si no quieren tener más WhatsApp, ella les va a mandar a ustedes personalmente, pero si quieren sumarse, ella los puede sumar al grupo de WhatsApp y ahí mandamos ya para todos, digamos. Pero ella está dispuesta a mandarlo individual también si quieren. Ok. Sí, yo quiero que me agregues y si me podés mandar o escribir en el chat el horario de las actividades que Gandini mencionó, estaría bueno si veo, si me acomodo los horarios, porque justo a las 9 de la mañana me toca trabajar, pero a lo mejor puedo correr, porque me gusta mucho incorporar la sadhana ahí, para ordenar. Dale, dale, es media hora, no más de 35 minutos, tratamos de hacerlo bien así para que cada uno pueda seguir con sus actividades. Dale, dale. Y eso es porque se hace a las 9 de la mañana porque quien lo empezó el programa es Markandeya, porque si la Charya, el autor del libro, quiere que tengamos eso como una rutina y quiere que empiece de donde él está, porque él está ahí, y Acharya se va a sumar al programa uno de estos días. El autor del libro se va a sumar uno de estos días para que venga al programa cuando ya estemos bastante más establecidos. Espero que sea pronto, pero así que están todos invitados. ¿Algún otro comentario? Le mandé tres libros. Buenísimo, muchas gracias. Ay, gracias. Bueno, Haribol, me tengo que ir. Gracias, Karuna. Es Karuna. Es un desastre. Sí, todos me dicen Karuna, pero es Karana. Karana y Karini. Gandini. Haribol. Haribol. Bye. Nos vemos. Hare Krishna. Hare Krishna.